Hello, my friends. Espero que estéis todos muy bien. Soy Will Graham, una vez saludándos desde Amaría, España. Empezamos hoy, como siempre, pidiéndoos que confirméis si podéis verme desde YouTube y desde Facebook. Y como siempre, pregunto: eh, lo que tenéis que hacer es simplemente decirme si sí, Pastor se ve bien, se escucha bien, y luego colocar entre paréntesis Facebook o YouTube, dependiendo de vuestra plataforma, ¿ok? Así que simplemente espero vuestra confirmación, si todo se ve bien, y de nuevo, indicadme si estáis siguiéndome desde Facebook o desde YouTube. Gracias, hermanos. Eh, voy a estar ahora aquí atento a la bandeja de entrada. ¿Ok? Let's see. Samuel Heredia nos dice, excelente, ¿ok? Está ahí en YouTube. Un saludo, Samuel, espero que estés bien. Y calentito en estas fechas, Vladimir Ruiz nos sigue desde Facebook y él dice que todo está bien. Claro, acabo de darme cuenta, eh, cuando alguien me escribe desde Facebook sale el, el logo de Facebook, podéis ver ahí, ¿no? El logo de Vladimir. Y también si alguien me escribe desde YouTube, se ve, por ejemplo, uh, aquí está Marcos Panatoni, eh, está el logo de YouTube. Entonces es fácil diferenciar entre las dos. Eh, plataformas. ¿Ok, manos? Nos pues vamos a empezar con la pregunta de hoy, eh, que cae... Bueno, ya tenemos aquí una pregunta. El papá firmó su renuncia. Sí, claro, este ya salía en la prensa aquí en un periódico nacional, ABC, eh, ABC, y en efecto él decía que en caso de enfermedad, pues él tomaba la decisión de bueno, renunciar y, de hecho, hoy mismo ha pedido la oración por Ratzinger, por el Papa Benedicto XVI, ya que según eh, Francisco Ratzinger está muy enfermo. Así que, claro, Ratzinger ya tiene sus 95 años y sí, pero es, es cierto que el Papa sí ha dicho que si él no puede seguir oficiando como Papa, pues él sí eh, se dará de baja del puesto. ¿okay? Es verdad, pero aquí no estamos para decir preguntas todavía. Las preguntas son para la segunda parte de la sesión. Tenemos aquí un invitado especial, de nuevo no voy a decir su nombre. Pero en la segunda parte de hoy de la clase, del estudio, sí que podréis vosotros lanzar preguntas a nuestro hermano invitado. El tema de la charla de hoy es teología, sí, teología paulina, los judaizantes contemporáneos y las raíces hebreas. Y de nuevo, este momento está por todos lados ahora mismo, así que imagino que será para todos vosotros un tema bien interesante. Nuestro invitado, en un momento, bueno, en 10 minutos, le daré la bienvenida. Él nos acompaña desde Costa Rica. Y la pregunta especial que tenéis para hoy, antes de empezar, es la siguiente. Y después de lanzar la preguntas, os voy a compartir un enlace que podéis ver, eh, un mensaje que yo compartí hace un mes, que dura casi dos horas, sobre los judaizantes. Y la conferencia eh, se ha descargado eh, más de 7.500 veces, así que gloria a Dios. Eh, la pregunta especial para hoy... De nuevo, si estáis aquí por primera vez, lo que hacemos los primeros 10 minutos es saludar a la gente y luego podéis vosotros ir compartiendo el enlace con vuestros contactos para que más personas entren y se conecten. Y aquí está la pregunta para hoy: ¿Cuál es tu carta Paulina favorita? Y hay una segunda pregunta: ¿Y por qué? Ok, así que dos preguntas: una doble pregunta. La primera es: ¿Cuál es tu carta Paulina favorita? Y pregunten, ¿por qué? Por ejemplo, bueno, me gustan romanos porque ahí tenemos una, digamos, una teología sistemática, ¿no? El evangelio expuesto de forma sistemática. Esta es la pregunta para hoy. Ahora voy a compartiros es la conferencia, por si luego queréis verlo esta, esta tarde. Bueno, depende, ¿no? A lo mejor si estáis aquí en España tendréis que ver la conferencia mañana donde hablo sobre el peligro del movimiento neojudaizante. Así que si estáis en YouTube, está ahí en el enlace. También si estáis en Facebook, está en el enlace. Y si me estáis siguiendo desde el canal de Pastor Will Graham en Facebook, espero que os guste mi nueva foto, ¿eh? que es el Pastor Will Graham con 60 años. Así que es algo bien guapo. Aleluya. Bueno, hermanos, eh, voy a leer vuestras respuestas. La pregunta para hoy es: ¿Cuál es tu carta, Paulina, favorita? Y por qué? Ah, y como siempre, en YouTube está la encuesta. La encuesta hoy es: eh, voy a leeros un momentito la pregunta. Un segundo, voy a entrar aquí en YouTube. Dónde estamos? Aquí estamos. ok Entrevista. La pregunta para hoy os la leo textualmente es: vaya, 167 personas ya han votado. ¿Cómo puedes? Si ni siquiera hemos empezado. A ver, la pregunta es: ¿Es lícito que los cristianos coman cerdo? ok ¿Es lícito que los cristianos coman cerdo? Ahora mismo hay un 91% diciendo que sí. Y un, nuevo un 9% diciendo que no. Así que repito la pregunta: ¿es lícito que los creyentes coman cerdo? Y luego lo que haremos, como siempre, después de la primera parte de la entrevista con nuestro invitado, eh, yo leeré el resultado final y luego pasaremos a las preguntas de parte de la audiencia. Ok, hermanos, pues muy bien. Voy a entrar aquí de nuevo en StreamYard para leer vuestros comentarios. Y la pregunta especial para hoy es: ¿Cuál es tu carta, Paulina, favorita y la razón? Okay, vamos a ver. Bueno, empezamos con Vladimir desde Facebook. Él nos dice, es la carta a los romanos, porque ahí lo tenemos todo. Sí, eh, en, en efecto, eh, Romanos es absolutamente magistral. Y un libro que Dios ha usado en varios momentos a lo largo de la historia de la Iglesia para vivir su obra. ¿no? Por ejemplo, usó Romanos poderosamente en la conversión de Agustín de Hipona. ¿Os acordáis? No? Romanos 13, versículo 14. También en la conversión de John Wesley. Eh, gloria a Dios, no Dios ha levantado esa carta. De hecho, en la reforma protestante, ¿no? Martín Lutero, Romanos 1:17, justo por la fe vivirá. Y Lutero entendió que la justicia, que es nuestra por medio de la fe, es la justicia positiva de Dios en Cristo. Impresionante, si ¿sí Dios ha levantado, usado la carta de los romanos a lo largo de los siglos. Okay, muy bien, vamos a ver más respuestas aquí. Franky dice: Felipenses. Bueno, Franky, tienes que decirnos también el por qué. No me vas, vale, está bien, está bien, amén. Filipenses es una preciosidad, pero me gustaría también saber la razón por la que a ti te encanta Filipenses. ¿Cuál es la razón? Así que Frankie, eh, te doy un, un, una tarea, eh, por favor, eh, dime por qué. Ah, bueno, aquí está la respuesta. Dice Frankie, porque habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Sí, en efecto, sobre todo capítulo 2, no, este famoso himno cristológico. Uh, sí que muchas veces leemos en la celebración de la cena del Señor. Así que amén. Gracias Frankie por haber aclarado esto. Excelente. Gloria al Señor. José Israel Pérez. Este varón, José Israel Pérez, es el hermano que acaba de publicar eh, un nuevo libro llamado Los rasgos distintivos de la fe. Repito, los rasgos distintivos de la fe. Podéis ver la entrevista con Israel Pérez. Eh, le entrevisté, creo que fue la, la semana pasada o la semana anterior. Está en Amazon. El libro sale a... En España sale 15 euros. Así que una buena inversión para el nuevo año. Y dice Israel Pérez. Eh, Romanos. Eh, es su libro favorito porque me parece el más completo en cuanto a doctrina y aplicaciones. Y cree que el fin de la doctrina es la aplicación. En este sentido, es hermoso. Pues un fuerte amén, querido Israel. Y nos alegramos mucho de que estés ahí acompañándonos desde Almería. Así que un abrazo. En el amor del Señor. Si me da mucho gozo. Bueno. Me da alegría que estéis aquí todos, pero sobre todo cuando hay hermanos de Almería presentes, me, me da aún más gozo, aún más felicidad. Gloria al Señor. Ok, tenemos aquí a Elvis Cabrera que nos dice, Filipenses es mi carta favorita porque demuestra lo hermoso del corazón del apóstol Pablo en medio del sufrimiento. Sí, muy interesante. Así es. Pablo realmente abre su corazón de manera autobiográfica en Filipenses de una forma bien tierna. Gloria al Señor. Amén. Ok, Ismael García nos dice, Roma, vaya, otro, otro diciendo romanos. Romanos aquí es súper popular, ¿no? Romanos, ¿por qué? Porque Pablo expone toda la columna de la fe con una excelente lógica. Sí, es verdad, romanos es bien sistemático y para la gente, ¿no?, de la cultura occidental, nosotros estamos programados para pensar, ¿no?, de forma, eso, de forma sistemática. Y creo que, pues, para nosotros, ¿no?, romanos eh, encaja con nuestra forma de razonar. Ok, Carlos desde Alemania nos dice, buenas noches pastor, buenas noches Carlos, buenas noches por aquí. Mi carta favorita es a Colosenses, eh, porque es magistral y el versículo favorito de Colosenses es 2.9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Amén. Amén. Cristo es el Dios hombre. Así es, si no fuera Dios, no podría ser nuestro Salvador. Así es. Hermanos, ya eh, son las 19. Por tanto, voy a recibir una respuesta más y luego vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, porque siempre dejamos estos 10 minutos para que la gente vaya conectándose. Ahora mismo, por medio de las tres plataformas, somos unos 160 hermanos conectados ahora mismo para hablar hoy sobre la teología paulina y los judaizantes contemporáneos. Bueno, a ver. Ay, dice la hermana aquí, Rosa Iris, Romanos, Gálatas, Filipenses y Colosenses. Me cuesta escoger una. Bueno, buena, hermana, entiendo. Entiendo ahí la emoción. Eh, pero, pero está bien, está bien. Gloria al Señor. Ok, hermanos. Pues lo que vamos a hacer entonces es eh, entrar a dar la bienvenida a nuestro querido invitado. Os comento que este varón sirve como pastor eh, desde hace 10 años en la hermosa nación de Costa Rica, que tiene una muy buena selección de fútbol, ¿no? 5 eh, millones de habitantes. Y es nuestro querido hermano. Y voy a ponerme aquí los cascos. Bueno, no sé. Eh, Pastor, o Carlos, ¿cómo se dice cascos en, en, en Costa Rica? ¿Se dice cascos también? Hoy eh, el micrófono está encendido, querido hermano. Pastor, no, no te estamos escuchando. Eh, no, no. No va, ¿no? Si quiere, puedo volver a enviarle el enlace y puedo volver a intentar entrar de nuevo. Y sigo leyendo unas respuestas más, ¿ok, mano? Sí, voy a pasarle el enlace de nuevo. Gloria a Dios. Un segundito, lo voy a copiar. Bueno, esp <laughs> espero que el pastor pueda entrar, porque si no, vais a tener que estar aquí conmigo una hora. Y esto no va a ser muy agradable, ¿no? Así que vamos a ver. Voy a enviar el enlace al pastor. Un segundito, correo nuevo, reenviar, responder. Un segundito. Ahí está. Ok, let's see. Excelente. Muy bien. Ok, let's see if he can come into the studio. Voy a asegurarme que mis cascos están conectados bien. Ok, no, no soy yo. Se ve que está. Carlos, no, no se escucha. Ya, yeah, ok. Sí, yo pensé que mejor eran mis cascos, pero se ve que no. Se ve que no. Dice Ariana, acá en México les llamamos audífonos. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, audífonos también. Sí, esto lo he oído también. Gloria al Señor. Ok, vamos a seguir leyendo más respuestas hasta que el pastor entre aquí con nosotros. Bacilides dice, saludos desde Perú. Eh, saludos, querido hermano. Para mí es Efesios porque define a la iglesia más claro que en las demás cartas. Sí, es, es una, en efecto, una carta de eclesiología. Excelente. Buena respuesta, ok. Vamos a ver, Mario dice eh, María, Eugenia, eh, perdón. Buenas tardes, Pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. María está aquí. De nuevo el Pastor. Vamos a, a ver si ahora podemos eh, oír su audio. Ok, Pastor. Eh, José Carlos está ahí. Ay, no, 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 se escucha. No, no, no se oye. Mm. Bueno, creo que el Doctor Enwell Hernández estaba por ahí. Yo no sé, Doctor, si usted sabría cómo arreglar esto, porque um, No se escucha el micrófono, no se escucha... Ok, un segundito, ok, bueno. Pero mientras tanto voy a seguir leyendo eh, más respuestas. ¿Escuchas ahora? Ahora sí, pastor, aleluya, gloria al Señor. Amén. Uf, qué alivio. Estaba ya sudando como un cerdo, ¿eh? Como, como la pregunta tiene que ver con el cerdo. Bueno, hermanos, aquí estamos en presencia eh, de nuestro querido hermano, el pastor José Carlos Alpizar. el sive en una iglesia evangélica bajo la cobertura de la Alianza Evangélica en Costa Rica. Lleva 10 años pastoreando y él también es conocido en las redes por formar parte de este maravilloso equipo que conocemos como eh, Teología Paulina. Tienen más de, yo creo que ya tenéis casi 100.000, mil, si no recuerdo mal, en el Facebook. Estáis a punto de alcanzar los 100 mil, ¿no, hermano? En realidad casi 300.000 mil en Facebook. En fe uff, vaya, pues gloria a Dios. Y en el YouTube también estáis, ¿verdad? En el YouTube sí, pero mucho menor. En el YouTube acabamos de alcanzar los 15,000. Pues gloria al Señor. Pues, ¿qué tal por ahí en Costa Rica ahora mismo? ¿Qué tal todo? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Bueno, fíjate que Costa Rica, eh, una de las eh, épocas más hermosas que tenemos es diciembre. Las, las tardes son muy soleadas, muy frescas. Estamos a unos 25 grados centígrados. Wow. El día completamente soleado. Ya no está lloviendo. En Costa Rica llueve seis meses al año, ya en diciembre deja de llover y entonces estamos disfrutando la parte más más hermosa de, del año. ¡Wow! ¡Qué bien! Gloria, y, 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 ¿Y ustedes ahí en Costa Rica, los días 24-25 de diciembre, tenéis alguna, no sé, tradición? ¿Hacéis algo especial o, o no hacéis solamente nada diferente? Sí, bueno, la, la, las, las familias costarricenses generalmente se reúnen el 24 para una cena familiar, okay, también okay. hacen lo mismo el primero de, de enero, ¿verdad? El 31 esperan el conteo del año nuevo y lo normal, las, las familias hacen una cena, algunos este, salen a la calle para ver fuegos artificiales, pero es muy familiar, sí, es muy familiar y... Es una época muy bonita porque también eh, se acostumbra a hacer los famosos toros y algunas comidas tradicionales, aunque nosotros no matamos los toros, ¿verdad? Pero este sí sí hay muchas cosas tradicionales a nivel de Costa Rica aquí eh, en estas épocas. Wow, qué bien, pues genial, gloria a Dios. Pues muchas gracias por haber apartado algo de su tiempo para estar con nosotros. Felicidades por toda la labor que estáis ahí desempeñando en Teología Paulina. Una bendición, ¿no?, para la iglesia hispano parlante. Y lo que vamos a hacer hoy, eh, querido pastor es en primer lugar, eh, la estructura de la entrevista es muy sencilla. Tenemos una primera parte donde yo lanzo eh, preguntas para que usted, pues, eso me conteste. Y luego en la segunda parte damos lugar ya a la audiencia para que los hermanos aquí presentes le hagan preguntas. Y claro, yo sé que ahora mismo el tema de la, bueno, la Teología de Pablo y sobre todo los judaizantes es algo bien relevante para la iglesia contemporánea, y sobre todo en América Latina, aunque también hay que reconocer que en España este mover ya está entrando en la península ibérica también. Así que eh, vamos a entonces, empezar con la entrevista, lanzando algunas preguntas, y luego, la segunda parte del estudio de hoy, vosotros mismos, hermanos, podréis lanzar preguntas al pastor, ¿ok? Así que vamos a comenzar con una oración, como siempre, y una vez más damos la... Las gracias al hermano por estar aquí presente. Oremos a nuestro Padre. Amén. Pues amado Señor, te damos alabanza hoy en el nombre de Cristo. Gracias Dios por haber permitido que estemos aquí reunidos en el nombre de tu Hijo. Gracias Señor por su poderoso Evangelio. Gracias Dios por la salvación que tú has efectuado en él. Señor, sabemos que en todas las generaciones este bendito, hermoso, suficiente Evangelio sufre ataques. Y vemos hoy también como muchas iglesias están alejando de los principios de la gracia que vemos bien desolojados en la teología de Pablo. Señor, rogamos ahora por tu iglesia a nivel de América Latina, en España también, que tú guardes a tu iglesia de falsos obreros, de obreros fraudulentos. Si pedimos, Señor, por un avivamiento de la doctrina de la gracia, la gracia soberana, la gracia es libre. La gracia salvadora tuya, Padre. Y hoy concretamente quisiéramos pedirte por nuestro querido pastor que está hoy con nosotros. Te damos gracias por la labor que está desempeñando a través de Teología Paulina. Gracias por su obra también en su iglesia local, por su amor hacia los hermanos y su amor hacia tu obra. Y ahora rogamos, amado Padre, que tú le bendigas, que le alumbres, que le des claridad a la hora de dar sus respuestas. Y pedimos también que la audiencia aquí hoy presente reciba con claridad las respuestas de nuestro querido pastor. Así que bendice todo, que tu nombre sea glorificado y Señor, que el propósito de esta reunión hoy sea la gloria de tu santo nombre. Oramos todo esto en el hermoso nombre, en el bello e incomparable nombre de Cristo y en su nombre te damos la gloria y las gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, amados. Pues yo creo que todos vosotros aquí presentes eh, conocéis, o si no todos, la mayoría vais a conocer el Ministerio de Teología Paulina. Eh, a lo mejor es posible que hay algunos, una minoría, que no conozca el ministerio. Entonces, me gustaría preguntar algo muy elemental, muy básico para comenzar, Pastor. La primera pregunta sería simplemente, ¿qué es Teología Paulina? Eh, eh, estamos hablando aquí de este ministerio que estáis realizando en las redes. ¿Qué es, a grandes rasgos, Teología Paulina? Claro. Bueno, primero que todo, hermano, darte unas gracias a ti por la... Gentil, este oferta de hacer esta entrevista y un saludo a toda la comunidad que nos está escuchando. Bueno, eh, en primer lugar, la teología paulina viene paulina viene precisamente por el énfasis que estamos haciendo en los escritos del apóstol Pablo. Ahora, cuando algunas personas escuchan de la teología paulina, eh, algunos sienten cierto repudio porque se recuerdan de ese pasaje en donde el mismo Pablo habla de que había un problema en la iglesia de los Corintios. Donde algunos decían que era de Pedro, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos. Y eh, el hecho de que algunos hablen de teología paulina, creen que lo que estamos haciendo es un sobre énfasis eh, en Pablo y este, olvidándonos del resto de, lo, de los escritos que encontramos en la Biblia, no es hacer un canon dentro del canon con respecto a los escritos paulinos, ni solo reconocer la autoridad de Pablo, eso no es teología paulina. Lo que pasa es. Que la teología paulina es muy importante porque nosotros tenemos que recordar que eh, Cristo delegó a Pablo para ser el apóstol de nosotros los gentiles. Pablo dijo con toda claridad en Gálatas que así como Pedro estaba siendo energizado para el ministerio de la circuncisión, él de la misma manera estaba siendo energizado para el ministerio de la incircuncisión. Entonces, la teología paulina es eso, el estudio de lo que Cristo Jesús nos quiere decir a través del apóstol que Él encomendó para nosotros los gentiles, que en este caso es el apóstol Pablo. Eso es teología paulina. Amén. Pues gloria a Dios. ¿Y, ¿Y por qué piensas entonces que esta teología, eh, la teología paulina, es tan marcadamente importante en la iglesia evangélica de hoy, tanto en España como en el mundo de, eh, bueno, América Latina? Bueno, mira que yo estuve enseñando en conjunto en, con un amigo que se llama Jorge Carrillo eh, en una página de Facebook también conocida que se llama Cultura Teológica y él y yo estábamos enseñando de, de todos los temas en realidad de muchos temas una gran gama de temas pero yo comencé a notar eh, a nivel de redes sociales que había un fuerte grupo de judaizantes. Entonces mm. yo empecé a ver personas que empezaron de repente a hablar de que la Trinidad era un cuento católico, eh, yeah. empezaron a decir personas que, el, que el, a ver, el, el, el infierno es un cuento católico, que la salvación no es solo por gracia, sino también por la obediencia de los mandamientos. Empecé a, dete a detectar algunas cosas como que sentían repudio si usted decía Jesús y oh. obligadamente usted tenía que decir Yeshua y hacían un sobreénfasis en el Shabbat en las festividades, en el cerdo. Yo a mí eso me empezó a llamar la atención. Entonces yo personalmente empecé a sentir como un peso de parte de Dios sobre este tema, porque empecé a ver montones de personas que estaban siendo arrastradas por este movimiento. Y entonces yo eh, tomé la decisión de empezar a trabajar un poco eh, en, en, para contrarrestar ese movimiento mal llamado movimiento de raíces hebreas. Entonces mm. me puse a pensar y llegué a la conclusión de que no hay mejores escritos para combatir el movimiento judaizante que el apóstol Pablo, que los escritos oh, paulinos, sí, sí, porque sí. cualquiera que ha leído los escritos paulinos sabe que Pablo, en prácticamente la mitad de todos sus escritos, combate esta secta. Que oh. es importante decir que es la secta más antigua de la historia del cristianismo. Eh, oh. Realmente nuestro problema no ha sido los testigos de Jehová ni los mormones, el, el gran problema oh. es los, eh, los judaizantes que vienen desde el mismo siglo i e hicieron inclusive a paulo sentir en la cuando él escribió su carta a los gálatas que él había trabajado en vano inclusive entonces por eso empezamos a trabajar con la teología paulina porque precisamente eh, nos, nos interesa recordarle a la población dos cosas número uno que la salvación es por gracia ese es un punto medular de la teología paulina y el segundo es que Pablo, en su condición de apóstol de los gentiles, nunca nos pidió a nosotros, a los gentiles, judaizarnos. Eso Pablo nunca sí. lo pidió. Y por eso es que hemos estado elevando eh, esta bandera, ¿verdad?, de Teología Paulina y creemos que es muy importante porque muchas iglesias eh, están siendo arrastradas por esta secta. Inclusive, hermano, te digo que ya tenemos casi ya un año y medio de estar trabajando en esto y tenemos hasta testimonios de pastores que se han judaizado y han terminado judaizando la iglesia entera. Entonces, es un problema muy serio y nosotros estamos tratando de trabajar en esa línea. ¡Ay, qué fuerte! Pues, gracias por la respuesta. Eh, de nuevo, un tema súper relevante. Y ahora, yo, yo quisiera preguntar, entonces, siguiendo un poco esta línea que has hablado de pastores que se están judaizando, de congregaciones que están yendo por el mismo camino, eh, ¿qué aspectos de la teología paulina están bajo ataque en la iglesia evangélica de hoy, ¿okay? ¿qué aspectos de su teología están ahora siendo eh, repudiados, rechazados? Claro, bueno, el primero de todos, hermano, es el tema de la doctrina de la gracia. Ese es el más importante de todos. Realmente, cuando uno escucha a los grandes maestros judaizantes, digo entre comillas grandes, eh, maestros judaizantes enseñando en Facebook o en YouTube, porque la mayoría de la gente que entra en una secta judaizante le, entra a una secta judaizante por una razón. Nunca estudió sistemáticamente hebreos, ni gálatas, ni romanos. Entonces, al no estudiar estos tres escritos, jamás por esa razón es que son vulnerables ante los grandes maestros judaizantes del YouTube. Entonces, da, de, déjame, déjame darte un ejemplo de cómo ellos atentan contra la doctrina de la gracia. Estoy citando literalmente a uno de los grandes maestros judaizantes de YouTube. A pesar de que hay pasajes tan contundentes como Efesios capítulo 2 donde Pablo dice que la salvación es por gracia, dice Pablo en Efesios 2:8 por gracia habéis sido salvados por medio de fe y esto es donde eh, esto no es de vosotros, es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. A pesar de que Pablo es tan claro y literal en dejar, eh, en, en dejar este fundamento de que la salvación es por gracia, Ahora ellos apelan al versículo 10, donde dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mm, mm. usted escucha a los judáis decir de que aquí Pablo enseñó de que fuimos creados para buenas obras. Entonces, ellos apelan a que la salvación de la ley oral. Eso es lo que ellos dicen, porque sabemos que los judíos no solo tenían una una ley eh, escrita, sino también una ley oral, la halajá. Entonces ellos apelan, usando este versículo 10, que Pablo se está refiriendo a que la salvación no es por obras de la ley oral, pero sí es necesario las obras de la ley escrita como el Shabbat. Yo los he escuchado decir mm. eso. Y apelando a este versículo, al 2.10, entonces el primer punto que está en peligro de la doctrina paulina con los judaizantes es... La doctrina de la gracia, porque en mm -hmm. realidad están enseñando de fondo que la salvación es por obras. Sí, 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 sí. sí. Eh, no sé si, si me detengo aquí y te digo otros dos puntos más. O sí, por supuesto. Adelante. De esto. No, no, excelente. Okay, Estoy eh, aquí de acuerdo. Tú, sí, sí, sí. Diría que el segundo punto, diría que el segundo punto que, que también está en juego. ¿verdad? Con respecto a este tema de los judaizantes, es ¿cuál es el verdadero evangelio? Porque oh. si usted escucha a los grandes maestros judaizantes de, del YouTube, no se ponen de acuerdo, pero más que todo eh, manejan dos, dos criterios con respecto a qué es el evangelio. Unos insinúan que el evangelio ya estaba predicado desde siempre. O sea que el evangelio, en otras palabras, según ellos, no es el anuncio de la muerte de Jesús su sepultura y su resurrección. Eso es lo que ellos afirman. Entonces, ellos van a sacar pasajes de contexto, como por ejemplo cuando Jesús en los evangelios sinópticos envía a sus apóstoles, dice que a predicar el evangelio. Entonces ellos dicen, ven, Jesús no había, no había sido aún crucificado ni había sido resucitado, pero dice que fueron a predicar el evangelio. Entonces ellos insisten que el evangelio ya es un mensaje que se entendía desde siempre, lo cual es absurdo, ¿verdad? Porque... El hecho de que solamente encuentren ahí la palabra Evangelion, Evangelio, no necesariamente se refiere a que se esté hablando del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros vamos al equivalente de la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos que se habla de la muerte del rey Saúl, dice la Biblia que entre los filisteos se fue a predicar el Evangelio y era el anuncio de la muerte del rey Saúl. Entonces, es muy pobre pensar que solo porque ahí aparezca la palabra Evangelio podamos construir una doctrina de que ya existía un evangelio antes no es así hermano eh, la biblia dice en Romanos capítulo uno que el evangelio estaba prometido en las sagradas escrituras pero no estaba explicado aún porque dice la biblia así en Romanos uno dos hablando del evangelio el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras claro que el evangelio ya estaba prometido y habían y habían eh, destellos del Evangelio, Isaías 53, Salmo 16 mm. y un montón de cosas. Mm. Pero no podemos hablar del Evangelio de Jesucristo hasta que los 12 y Pablo lo empiezan a predicar, empiezan a decirnos cuál es el Evangelio de Jesús. Entonces, ese es el segundo punto que está en juego. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Porque ellos enseñan que el Evangelio es dos cosas. Algunos dicen que el Evangelio, según ellos, es la oferta que el Eterno está ofreciendo para que todos guarden Torah. Y el segundo punto que ellos dicen que el evangelio es el encuentro de las dos casas, el encuentro de casa de ah, Judá, sí. de las ovejas perdidas de la casa de Israel del norte, sí. y ellos dicen que supuestamente ese es el evangelio. Entonces, ese es el segundo punto que está en juego cuando estamos hablando de los judaizantes frente a la teología paulina. Ok, excelente. Te, así que tenemos la doctrina de gracia, tenemos la definición del verdadero evangelio, y creo que, eh, si no me acuerdo mal, hablaste, pastor, de, de, un, de un tercer punto también, de la teología paulina que está bajo ataque, y hay otro. Totalmente. Así como el mundo está siendo atacado por ide ideología de género, aquí los judaizantes están enseñando ideología étnica. Porque mm. ahora resulta que quieren enseñarnos que todos nosotros, supuestamente, somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque si nosotros nos fijamos en nuestro árbol genealógico, si hace 20 generaciones tuvimos un judío sefaradí, un judío de esos de España, eh, resulta que ahora eres casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual es completamente absurdo, hermano. Cristo dijo en Mateo que eh, Jesús le dijo esto a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis, ni entren por ciudad de samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cualquiera mm. que conoce la historia del pueblo samaritano, sabe que no hay un pueblo genéticamente más vinculado con el, con el pueblo de Israel que Samaria, los samaritanos. Ellos eran una mezcla de Israel del norte con paganos que había introducido Sargón II en el exilio y también eran una mezcla de inclusive desertores del mismo rey del sur. Esto nos lo deja Flavio Josefo con toda, con toda claridad. Entonces, si los samaritanos, siendo el pueblo más eh, cercano genéticamente, a Israel, Jesús no los consideró ovejas, de la, de, ovejas perdidas de la casa de Israel, mucho menos nosotros. Sí, claro. Entonces, aquí hay una ideología de género horrible, porque ahora ya hay que avergonzarse de ser asen, de ascendencia azteca, de ser ascendencia inca, de, ase, de ser asen, ascendencia afrodescendiente. Ahora hay que avergonzarse de eso, y resulta que hay como, que, hay como creer, ¿verdad?, que todos somos hebreos lo cual es ridículo porque Juan dijo que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino Amen. por voluntad Amen. de Dios. Entonces, Amen. estos son los tres puntos que están en juego. Sí, y también he pensado, ¿no? Cuando Pablo espiritualiza el concepto de judía a finales de Romanos 2, cuando él dice, y aprovecho para leerlo ya que tengo aquí la Biblia a mano, dice Pablo Romanos 2, versículo 28, eh, Romanos 2, 28, eh, según lo que el pastor nos estaba explicando, ¿no, hermanos? Dice, no es judío el que lo es exteriormente. Ahí tenemos la ideología, lo que usted, uh, lo que ha llamado, no, la ideología étnica, ¿verdad? Étnica. Eh, no, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. Así que, en efecto, pues. Fascinante. Entonces ahí tenéis tres respuestas, hermanos. ¿Cuáles son los puntos de la teología paulina que están bajo ataque hoy en la iglesia? Y el pastor eh, nos ha hablado de tres asuntos primordiales. Uno, eh, la doctrina de la gracia, ¿verdad? Pablo es el teólogo, excellence de la gracia. Número dos, la definición del verdadero evangelio. Y número tres, esa, lo que el pastor ha tachado de ideología étnica, ¿verdad? Y, y de nuevo, excelentes. Eh, eh, y fascinantes respuestas. Pues una última pregunta. Quisiera también lanzarte algunas preguntas doctrinales. Por ejemplo, has mencionado ya el tema de la Trinidad, eh, la circuncisión, el Shabbat, el cerdo, Yeshua. Antes de hacer esta, antes de lanzar dichas preguntas, eh, acabo con una última pregunta en este sentido general. Eh, ¿Cómo podemos nosotros saber si los pastores de nuestras iglesias locales, porque antes hablaste de que hay pastores que se están ya judaizando, ¿Cómo podemos nosotros detectar las primeras... Eh, estos primeros pasos que van tomando ah. los pastores hacia una cosmovisión judaizante? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a nuestra audiencia a identificar estas, estas señales, estas pistas que revelan que realmente los líderes se están acercando ya a un pensamiento totalmente judaizante? Claro. Muy, muy, muy importante esa pregunta. De hecho... Esa pregunta que tú estás haciendo eh, um, me permite responder muchas cosas que estamos viendo a nivel general en redes sociales. ¿Sabes qué es otro de los puntos paulinos que está aquí en juego? Y es que Paulo también siempre defendió, cuando uno lee las cartas paulinas, uno ve que Paulo siempre defendió el concepto de la sola escritura. Esto te lo voy a decir por lo siguiente. Uno puede ver que Paulo apelaba a otro tipo de fuentes. Por ejemplo, nosotros vemos que Pablo eh, hacía referencias a los filósofos griegos, inclusive en Romanos capítulo 1, del 18 al 32, encontramos ciertas similitudes entre el libro de sabiduría, que era un libro de, 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 del, del judaísmo tardío. Vemos que Pablo también se, in, se nutre ahí de ciertas ideas del libro de sabiduría para defender algunos puntos de su, su carta a los romanos, el tema de la ira de Dios. Pero lo que sí es importante es que siempre, siempre y qué gran uh -huh. siempre es que Pablo, cuando va a establecer una doctrina, siempre le dará todo su sustento en el Antiguo Testamento, casi siempre uh -huh. citándolo desde la Septuaginta. Entonces, Pablo uh -huh. nosotros nos modeló el solo escritura. Él nunca se atrevió a establecer una doctrina si no tenía un sustento con el Antiguo Testamento. Y esto es el camino en el que muchos pastores se van a desviar de la sana doctrina en el caso de judaizarse por la siguiente razón. Cuando nosotros estamos dispuestos a creer cosas que los apóstoles no enseñaron, yeah. no hay límites. Yeah, sí, no sí, hay sí, límites. Sí, Entonces, yeah. cuando tú lees el Nuevo Testamento, no encuentras un solo pasaje, un solo registro histórico en donde los apóstoles le pidan a los gentiles que guarden Shabbat. No encuentras un solo registro histórico de gentiles convertidos al Mesías que se estén circuncidando. Antes bien, más bien encuentras todo lo contrario. Encuentras a Pablo oponiéndose a que circunciden a Tito por ser eh, griego. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a creer doctrinas que los apóstoles no enseñaron, eh, es muy fácil que me, que, me, que, que me puedan judaizar porque entonces ya perdí. El cerco de protección doctrinal de la sana doctrina y, y cualquier cosa, yo puedo empezar a creer. Te doy un ejemplo. Yo una vez tuve un debate con un famoso eh, judaizante, uno de los judaizantes más famosos de, de, de las redes sociales, y él empezó a decir que en Éxodo 16, cuando se entrega el maná y el shabbat, es interesante que dice la Biblia que en el séptimo día el maná no caía en séptimo día. Entonces él mm. empezó a decir, eso era porque aún en el cielo se guarda el Shabat. Entonces yo como contraargumentación le dije a él esto, dime qué apóstol hizo esa reflexión de la Torá que mm. tú estás haciendo, qué apóstol mm. defendió esa idea. Y ese es mi punto que yo quiero resaltar. Tenemos que volver a la doctrina de los apóstoles. Man. Por eso Pablo fue veh veh vehemente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los Man. profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces, un pastor se va a judaizar eh, cuando ya no le importe la doctrina de los apóstoles y ya no va a tener límites y no le va a importar eh, pedirle a la gente que guarde Shabbat, que guarden las fiestas, eh, ya no le va a importar este, pedirle a la gente que, coma que no coma cerdo, porque ya no es importante para él lo que los apóstoles dicen. Mm. Sí, así es. Yo de hecho me acuerdo hace hace dos años, no me acuerdo que, que era también un líder dentro del movimiento neojudaizante y él de hecho llegó a aseverar públicamente de que el Pablo de Tarso era un engañador, era un mentiroso y yo no le daba crédito, ¿no? Pero ahí vemos claramente la hermenéutica defectuosa de los neojudaizantes que pasan por alto la interpretación apostólica. ¿Verdad? Porque gracias a Dios creemos como evangélicos en la revelación progresiva. Nosotros en el nuevo pacto tenemos más luz que los santos del antiguo pacto. Y en efecto, como, como bien dices, pastor, el momento que el pastor empieza a alejarse de la doctrina apostólica, la interpretación apostólica, pues en efecto estamos ya eh, acercándonos al precipicio, ¿no? Así que en efecto, pues gloria a Dios. Pues muchas gracias por estas respuestas. Eh, han sido más bien temas generales, pero muy, eh, bueno, han sido respuestas muy, muy interesantes. Y gracias, y ahora estamos, a ver, eh, somos 325 hermanos conectados. Muy bienvenidos a todos. Os recuerdo, como siempre, en estas entrevistas, vamos a también tener un tiempo de Q&A, ¿ok? Con respuestas con el pastor. Eh, vamos a poder lanzarle preguntas a José Carlos sobre la cuestión de la teología paulina, los judaizantes, las raíces hebreas. Lo que quisiera ahora hacer en esta parte de la entrevista es, enfocarme en los, lo que llamamos en inglés, hot topics, los, eh, creo que en español sería algo como los temas contendentes sí. sería algo así, sí. ¿verdad? Uh -huh. y, y simplemente resaltar algunas, sí, algunas cuestiones que, que están en, en la primera línea de la batalla. Claro. Entonces, y me gustaría eh, simplemente escuchar eh, tu respuesta, pastor. Que en primer claro. lugar, eh, antes hablaste de que los eh, judaizantes se oponen, y muchos bueno, muchos de ellos se oponen a la doctrina de la Trinidad. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de la Trinidad? ¿Es verdad lo que dicen los judaizantes que la Trinidad es un invento de Roma, de Constantino, del Concilio de Nicea, o es más bien la doctrina de la Trinidad una enseñanza netamente bíblica? Claro, bueno, yo primero, gracias por esta pregunta, quisiera denunciar públicamente que no es cierto que los judaizantes sean maestros de raíces hebreas. Eso no es verdad. Si realmente fueran maestros de raíces hebreas, te enseñarían lo que realmente dice la Torá acerca de todas estas cosas. Los judaizantes apelan a que la doctrina de la Trinidad es un cuento católico y lo cual es completamente insostenible porque nosotros tenemos registros de antes aún de que Jesucristo apareciera en la tierra, tenemos registros, por ejemplo, en Kun Ram, de que los, los judíos, los, los esenios, que era una secta de ese tiempo, veían en la, en la figura del Hijo del Hombre un personaje distinto a Dios y a la vez divino. Wow. Ahora, déjame darte algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que veamos que esto no es cierto, lo que dicen los judaizantes. Ellos apelan mucho a Deuteronomio 6,14, Deuteronomio 6,4 que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero precisamente ese pasaje que ellos usan para negar la Trinidad es uno de los pasajes más poderosos que tenemos, porque eso, ese pasaje en hebreo dice así: Eshma Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Ejat, uno es, el Señor uno es. Esta palabra ehat es la misma palabra que se utiliza por ejemplo en Génesis capítulo 3 versículo 24 cuando la Biblia dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En hebreo es veayu levasar hat. Entonces, aquí estamos encontrando que tanto el varón como la mujer, dos personas distintas son ehat son una. Así que lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 no contradice por ningún momento la doctrina de la Trinidad que enseña que tres personas distintas son uno mismo. Esa palabra ejat perfectamente coincide enseña la Trinidad. Tres personas son uno. Ahora, hoy creo que el pastor se nos ha ido. Um, a ver, podéis confirmar, hermanos por el chat, si estáis oyendo al pastor, porque aquí yo ahora mismo no estoy oyendo al pastor. Podéis decirme algo? Hermano Will, ¿me escuchas? Ah, ahora sí, ahora sí, 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 <laughs> creo, que, creo que ya subiste ahí en el rapto, pero ahora has Ok, no sé. Hola. Mi celular apagado, voy a revisar aquí en la computadora okay. si seguimos al aire. Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora estamos escuchando. ¿Nos, nos puedes o, o, eh, eh, oír, Pastor. Vaya con calma, cambia la bolsa de los bajos, no más que queda de frente. A ver. A ver, vamos a ver ahora. Sí, ahora. Mm, nos escucha. Me parece que ah, sigo ahora, vivo, sí. yo, yo por lo menos. Sí, 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 sí. Ah, ok, listo, ¿me escuchas, hermano? Sí sí. sí, 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 perfectamente. Ok. ¿Me escuchas entonces? Ahora sí, ahora sí. Ok, no sé dónde me quedé, eh, como vi que te perdiste en sí. la conexión. Estábamos hablando de, de Ejad, de que eran uno, ¿verdad? estamos hablando en este sentido de que es, es una muestra poderosa de la Trinidad y, y por ahí se congeló todo. Ok, ok, claro. Este, bien, entonces para, para contestar, entonces estaba yo diciendo que ese deuteronomio 6.4, que generalmente se usa para ir en contra de la Trinidad, más bien es un, un argumento a favor nuestro. Ahora, una vez me preguntaron a mí que cuál era, pensaba yo, el versículo más contundente de toda la Trinidad de la Biblia. Y mi respuesta es que no hay un versículo, es un capítulo entero. Porque Hebreos capítulo 1 es la mejor yeah. defensa, pienso yo, que tenemos en la Biblia de la doctrina de la Trinidad. Eh, Hebreos capítulo 1 va en contra del arrianismo que enseña que Jesús es creado, va en contra del sabelialismo, que enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, y va inclusive en contra del triteísmo, que enseña que hay tres dioses. Porque si tú lees Hebreos capítulo 1, por ejemplo, contra el arrianismo, encuentras que se dice del Hijo que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que es el resplandor mismo y la imagen misma de la sustancia del Padre, luego vas a encontrar... En Hebreos 1.6, que los ángeles se pide que los ángeles le adoren, pero vas a encontrar en el mismo Hebreos capítulo 1 que al Hijo se le llama Dios. Citando a los salmos, se dice, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Y si nosotros leemos todo el capítulo 1 de Hebreos, cosa que no voy a hacer ahorita por, por cuestiones de tiempo, es la mejor defensa que tenemos de la Trinidad. Y es importante recordar que este escrito es la epístola a los Hebreos. Se les está hablando a los hebreos y se les está dando la mejor definición de Trinidad. Creo que el autor lo hizo al propio, ¿verdad? El, el autor mm. sabe a quién le está escribiendo y por eso él se esmeró tanto en dejar bien claro que el Hijo es distinto al Padre, pero que mm. también es divino junto con él. Amen, amen, entonces, amen. Eh, esa sería mi respuesta. Excelente, pues gloria a Dios. Amén. Entonces, no es, no es un invento de la Iglesia Católica Romana, no es. Algo constantino es algo netamente bíblico, y como ya has dicho, no incluso el propio antiguo testamento, no incluso pre-nuevo pre, pre Nuevo testamento, tenemos indicios de esta verdad. Ok, eh, ahora una segunda pregunta: eh, uno, la trinidad, eh, una segunda pregunta, dos, la circuncisión. ¿Qué pasa? No, eh, Michael Root cree que es un maestro muy famoso en esta línea que está insistiendo que los gentiles. Se circunciden, que circunciden también a sus párvulos al octavo día. Nosotros somos gentiles. Eh, me imagino que naciste, ¿verdad, pastor? En Costa Rica, ¿no? Sí. Eres costaricense, de pura cepa. Yo sí. soy, bueno, yo no soy español yo soy británico. Eh, ¿Tenemos que circuncidarnos? Sí, no, porque sí, porque no. Espero que la respuesta sea, sea que no, ¿eh? <laughs> bueno, se dejaría perder toda la entrevista si diría que sí, ¿no? Este, bueno. Mira, hermano, este, primero que todo vamos a dejar algo claro de Michael Root. Si Michael Root está diciendo que los gentiles nos tenemos que circuncidar, debemos de ponerle nombre y apellidos a esa enseñanza. Estamos ante una doctrina no apostólica, porque los apóstoles nunca pidieron eso. Eso es lo primero que yo quisiera resaltar. No es una doctrina apostólica. Y déjame decirte que sugerir que los gentiles se tienen que circuncidar es ir en contra de la Torah misma. Porque la Torah en Génesis capítulo 17 nos deja claro que el pacto de la circuncisión no era con cualquier descendiente de Abraham. Era solo con los descendientes de Abraham en Isaac. Recordemos que Abraham tuvo descendientes con Ismael, también tuvo hijos con Setura, pero el pacto de la circuncisión es claro que es con Isaac y se deja dos veces eh, de manera literal literal, explícito, la Torah, que es solo para los hijos de Israel en Isaac. Porque mira lo que dice la Biblia, el versículo 19, Génesis 17-19, pero Elohim dijo a Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, engendrará doce engendrará príncipes y hará de él una gran nación. Pero mira el pero, que es muy importante la hermenéutica, ¿verdad? El pero, uh -huh. pero mi pacto lo confirmaré con eh, eh, mi pacto lo confirmaré con Isaac, el que te parirá Sara por este tiempo en el año próximo. Entonces, por esa razón es que Paulo, como un verdadero eh, rabino, un verdadero doctor de la ley, no tuvo problema con circuncidar a Tito, por, Timoteo, porque Timoteo era de madre judía. Estoy, estoy citando Hechos del 1, Hechos 16, del 1 al 3. Pero Paulo es bien claro de que era un sacrilegio querer eh, circuncidar a eh, Tito porque Tito es griego, Tito no tiene por qué circuncidarse. Y Moisés fue muy claro, que eran solo los hijos de Israel en Isaac. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Sin embargo, Tito, que estaba conmigo, y ojo lo que dice ahí, Pablo dice cuál es el problema con Tito. Aún siendo griego, fue obligado a ser circuncidado, pero a causa de los intrusos, falsos hermanos, a quienes se infiltraron para expiar nuestra, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para someternos a esclavitud. Entonces, mm. mira, ¿sabes qué hay que hacer? Cuando un judaizante nos dice que nos tenemos que circuncidar, hay que hacerle esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me debo circuncidar? Si te pregunta qué es por una cuestión de obediencia, lo que hay que decirle es que más bien él es el desobediente, porque la ley es clara en que era para Dios, es algo entre Dios y los hijos de Israel, punto. No, no le podemos agregar a la Torá ni quitarle, eh, dice la Biblia en Deuteronomio 4.2 es un mandamiento de la Torah no añadirle ni quitarle los mandamientos, así dice Deuteronomio 4.2, dice um, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni de ella quitaréis para que guardéis los mandamientos que Yahweh vuestro Elohim os da los que yo os ordeno, es un mandamiento de la Torah que solo los hijos de Israel se deben de circuncidar sugerir que los gentiles también es enseñar algo contrario a lo que Moisés enseñó. Pero no solo eso, hermano, sino que si también te dicen que nos vamos a circuncidar para tener parte en, en los pactos, esto es saltarse el sacrificio de Jesús, porque la Biblia oh. enseña ahora en Efesios capítulo 2 que ahora en Cristo Jesús hemos recibido la ciudadanía de Israel y tenemos parte en los pactos y las promesas. Entonces, yo no necesito circuncidarme para nada. Porque en Cristo Jesús, yo en la persona de Cristo Jesús, ahora soy familia de Dios y soy coheredero de las promesas, pero no a aleluya. través de la circuncisión. Amén, amén. Amén, aleluya. No te estaba cortando, me estaba gozando. Aleluya. Gloria a Dios. Ah, mi, ok, mi, ok. Pensé que ibas no, a decir algo. Y yo, yo quisiera agregar algo, porque es que los judaizantes son muy, muy, muy sutiles, ¿verdad? Aquí en Gálatas. Uno dice, bueno, pero ante un pasaje tan claro como el de Gálatas, donde Pablo se opone que circunciden a Tito por ser griego, ¿qué hacen ellos con este pasaje? Y ellos hacen algo que se llama extrapolar, porque también sabemos que en el siglo I, en cuanto a la ley oral, habían varios ritos de cómo se debía hacer una circuncisión. Entonces, los judaizantes apelan aquí a que aquí, a que supuestamente a lo que Paulo se está oponiendo es a que a Tito no se le circuncide de acuerdo a alguna de las liturgias de la ley oral. Pero aquí lo que el lector tiene que hacer es esta pregunta. ¿Dónde el contexto inmediato, que es un capítulo antes o un capítulo después, sugiere que ese es el problema? Uh -huh. Nunca se dice que ese es el problema. Uh -huh. Paulo dice que el problema es que es griego. Nunca se dice que sea que el problema es que es que a él lo quieren circuncidar de acuerdo a mandamientos orales. Eso se llama extrapolar, y eso, uh -huh. esa acción de extrapolar la hacen para hacer eisegesis y llegar a las conclusiones que ellos quieren. Sí, sí. sí. Wow, ex wow, excelente, excelente. Pues, gracias. Estoy, bueno, de nuevo, estoy muy feliz de que no tengamos que circuncidarnos. Mi, mi, mi cuerpo dice un fuerte amén. Gloria a Dios y aleluya por Cristo. No, todo suficiente. Él es... Él es nuestra circuncisión, gloria a Dios, así que sea el nombre del Señor. Ok, hemos tocado el tema de la Trinidad, la circuncisión. Ahora va a desatar la polémica, ¿no? Porque he visto aquí en el StreamYard que hay bastantes, unos cuantos judaizantes que nos están siguiendo. La cuestión ahora, en eh, Shabbat. Eh, vamos a ver cómo voy a formular la pregunta. Bueno, no, no voy a formular la pregunta, sí me voy a. Decir, ¿qué, qué hacemos con el shabat qué pasa con el Shabbat? hay que guardar el Shabbat el sábado hace bien la iglesia cristiana en guardar el día domingo qué, qué hacemos con el día de, de, de reposo claro bueno miran yo quiero decir a los judaizantes que nos están escuchando lo siguiente ustedes insisten en que jesucristo dijo en mateo yo no he venido a abrogar la ley si no he venido a cumplirla. Y ante eso, ustedes les decimos amén, amén y amén. Cristo vino a bro no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Por lo tanto, si tú realmente quieres decir que eres de la cátedra de Moisés, hazle caso a Moisés. Porque mm. enseñar que el Shabbat lo tenemos que guardar los gentiles es ir en contra de Moisés. Porque mm. Moisés dijo de forma literal, que el Shabat es entre Dios y los hijos de Israel. Dice la Biblia así en forma literal en Éxodo 31 del 16 al 17. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabat a fin de celebrar el Shabat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre Yo y los hijos de Israel para siempre, porque en seis días hizo ya los cielos y la tierra, mas en el séptimo día se soy reposó. Entonces encontramos que la Torá dice de forma literal que el Shabbat es una señal eterna entre Dios y los hijos de Israel, no se dice entre los gentiles. Y debemos recordar que cuando Moisés está escribiendo estas cosas, con Moisés no solo estaba caminando el pueblo de Israel, sino una gran cantidad de gentiles, eso está claro. Cuando nosotros leemos Éxodo 12, se habla de la salida de los hijos de Israel de Egipto, se nos habla de que salieron con ellos muchos gentiles, pero aquí nos dice que el Shabbat será un pacto perpetuo entre Dios los hijos de israel y los gentiles dice que es entre los hijos de israel ahora hermano mira qué grave es esto sugerir que nosotros tenemos que guardar Shabbat es ir en contra de el mismo decálogo que dicho sea de paso es un pacto porque la biblia enseña eh, en el libro de deuteronomio que el decálogo es un pacto y ese pacto dice de forma literal que el único gentil que tiene que guardar Shabbat es el que vive entre las ciudades de Israel. Mira lo uh -huh. que dice la Biblia en Éxodo 20, del 8 en adelante. Acuérdate del Shabbat para hacerlo santo. Seis días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat, Shabbat Soleb, Shabbat para tu Elohim. No harás labor alguna tú ni tu hijo. Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero, aquí la palabra hebrea, Ger, de ahí viene el, no, el nombre del primer hijo de Moisés, Gersón, extranjero, Ger, que está en tus ciudades. Y si ustedes van al, al otro pasaje del Decálogo, que está en, en Deuteronomio, capítulo 5, del 11 al 15, se vuelve a decir, que el único gentil, según el decálogo, que tiene que guardar Shabbat es el, el gentil que viva entre las ciudades de Israel. Entonces, decir que los gentiles tenemos que guardar Shabbat en todas las regiones del mundo es contradecir a Moisés y oh. es contradecir a Jesús también. Es increíble, es que, nunca, claro, nunca lo había visto de esta manera. Uy, yo estoy, estoy gozándome, gloria a Dios, estupendo. Es Amén. que la, la, la insinuación es que ellos dicen que ellos guardan Torah, pero no es verdad. Ellos son los que desobedecen la Torah, porque la Torah es bien clara en que para quién es el, el, el Shabbat y también la Torah es muy clara para quién es la circuncisión. Por eso es que cuando los apóstoles se reunieron en Hechos capítulo 15, ellos no fueron en contra de Moisés ni tuvieron un cambio de discusión. Ellos entendieron que Moisés no había solicitado eso para los gentiles. Y por lo tanto, cuando les escribieron una carta de respuesta que iba para la iglesia de Antioquía de, de Siria, les dijeron, no les vamos a imponer cargas, tened paz y tened salud. Punto. Entonces, es ir en contra de eh, la Torah, enseñar que el gentil debe guardar Shabbat. Wow, impresionante. Gloria a Dios, increíble. Amén. Amén. Pues eh, una, una última pregunta antes de dar paso ya a la audiencia y sé que están disfrutando, eh, ahora somos 384 hermanos conectados, muy bienvenidos a todos, estamos aquí con nuestro querido pastor José Carlos Alpizar, que está en Costa Rica sirviendo en una iglesia eh, bajo la cobertura de la Alianza Evangélica del país. Ahora la última pregunta. Eh, y seguramente aquí en la audiencia sé que muchos van a estar preguntándose esto, algunos ya han hecho comentarios al respecto, y ahora voy a aprovechar para ir a YouTube y ver la, eh, la encuesta, porque la pregunta de ahora tiene que ver con la encuesta que lanzamos hoy en YouTube, que voy a finalizar, y la pregunta fue, eh, ¿es lícito que los cristianos coman cerdo? ¿Okay? ¿Es lícito que los cristianos coman cerdo? Voy a finalizar la encuesta. El resultado final, 91% dice que sí, es lícito que los cristianos coman cerdo y un 9% dice que no es lícito que los cristianos coman cerdo. Bueno, estamos en plena época navideña, sé que muchos de vosotros estáis en casa, ¿verdad? Comiendo cerdo, marisco y otros animales, según Levítico 11, que fueron aquellos fueron prohibidos. Pastor, por favor, ayúdanos. ¿Podemos podemos comer cerdo? Sí, no, porque sí, porque no. Claro, mira, eh, es claro que en Levítico capítulo número 11 se nos dan una serie de leyes dietéticas. Eso está bien claro. Ahí se dice qué animales se pueden comer, qué animales no. Ahora, lo que es importante decir es que los judaizantes siempre dicen. Les encanta sacar pasajes de contexto, como cuando vas a encontrar esta fórmula varias veces en la ley de Moisés, una sola ley para el natural y el extranjero. Entonces ellos ellos extra, extrapolan ese versículo y lo que quieren insinuar es que como dice una sola ley para el gentil y el extranjero, todos tenemos que guardar la misma ley, sea, sea hijo de Israel o sea gentil. Por supuesto que esto es sacar el pasaje de contexto porque siempre cuando la Biblia dice una sola ley hay que ir al contexto inmediato. Por ejemplo, esa fórmula, una sola ley, la vas a encontrar en Éxodo 12 cuando se está hablando de la Pascua y se está diciendo que los hijos de Israel, si quieren celebrar la Pascua, se tienen que circuncidar. Y si un gentil quisiera celebrar también la Pascua, también se tendría que circuncidar y convertirse en un judío prosélito. Y ahí es donde se dice una sola ley para el judío y para el extranjero. Entonces, ojo con esa fórmula de una sola ley para el judío y el extranjero, porque siempre hay que ir al contexto inmediato. Enseñar que los gentiles tenemos que guardar las leyes dietéticas es desobedecer otra vez a Moisés, porque Moisés dijo de forma literal esto en Levítico 11 del 1 al 2. Habló ya ve a Moisés y Aarón diciendo: Habla a los hijos de Israel, Diciéndoles, estos son los mandamientos que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra. ¿Qué dice el mandamiento de forma literal? Dile a los hijos de Israel. Nunca, nunca se dice que eres también una regla para los gentiles. Y te voy a dar una evidencia dentro de la misma torá que los gentiles, a unos gentiles que estaban dentro de la ciudad de Israel, no tenían obligación a seguir esas leyes dietéticas. Mira lo que dice Deuteronomio 14:21. Dice así. Está hablando de las reglas de un animal descompuesto o de un animal que fue despedazado por una fiera. Y dice la Biblia así, no comeréis ninguna bestia muerta, se dará al forastero, aquí otra vez la palabra ger, extranjero, en tu ciudad y él podrá comerla. O podrás venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo para Yahvé, tu Elohim. Entonces mire, miremos que dentro de las mismas leyes dietéticas. A los, a los hijos de Israel no se les permite comer carne de un animal despedazado, pero los gentiles sí lo pueden hacer. Entonces, por, no. toda, por todo lado, la ley de Moisés apunta a que nosotros los gentiles no estamos obligados a eh, seguir las leyes eh, dietéticas. No nos lo pidió Moisés, ni tampoco los, los apóstoles nos lo pidieron como para poder creer que estamos obligados a eso. Oh, fantástico, gloria a Dios. Pues qué bien, me alegro que creo que todos van a estar súper contentos para, para celebrar esta noche con una buena cena y habla y Gustavo de sus costillas ahumadas. Muy bien, Gustavo, ¿eh? <laughs> ese es el espíritu. Pues muy bien, pues Pastor, una última pregunta y luego vamos a claro, abrir que a, el chat para lo, los seguidores. Y también lo mencionaste antes, eh, el tema de Yeshua, ¿verdad? Eh, y, y no solamente Yeshua. Por ejemplo, las personas de esta línea van utilizando un vocabulario verdad, con, con muchos elementos judíos y, y, y sueltan palabras. Y como que dan a entender que si tú te diriges a Jesús como, como tal, si tú le llamas Jesús, es una, bueno, es una influencia pagana. Estás demostrando que estás bajo el espíritu griego o greco-romano. ¿Qué, ¿Qué hacemos con Yeshua? ¿Es necesario llamar al Salvador Yeshua o podemos seguir llamando a, a Jesús? Jesús, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué dirás ahí, hermano al respecto? Claro, mira, nosotros podemos referirnos a, a Jesús en, en el idioma, nuestro idioma nativo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que los apóstoles se sintieron en la libertad de referirse a Dios eh, indistintamente en otros idiomas. Voy a darte un ejemplo. Eh, el, recordemos que el libro de Daniel fue escrito en Babilonia y en Babilonia se hablaba arameo. Y de hecho, casi que el 80% del libro de Daniel está escrito en arameo. Solo es una pequeña parte del libro de Daniel al principio del libro y una pequeña parte al final del libro del capítulo 12. Eh, donde encontramos hebreo en Daniel, pero casi que todo el libro de Daniel está escrito en arameo. Ahora, uno de los nombres de Dios eh, del Antiguo Testamento, de la Torah, es el Dios Altísimo, que se dice en hebreo Elión. Ahora, mira cómo el profeta Daniel, sin ningún reparo, no tiene problema, en vez de decir Elión, dice su equivalente en arameo. Eh, así dice la Biblia en Daniel 5:18, oh rey. El ajá, il yaya dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la majestad y honor y gloria. Entonces vemos que Daniel no tuvo problema alguno de decir el Ahá il yaya en arameo en lugar de León, porque oh, no hay sí. ningún impedimento de parte de Dios para que nos podamos referir a él en nuestro idioma original. Eh, sí. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento que es escrito en griego, de eso no hay duda, y aquellos judaizantes que quieran sostener de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, les preguntamos dónde están los manuscritos antiguos de hebreo, para que ustedes sostengan semejante mm -hmm. cosa. ¿Cómo presentan los apóstoles, eh, cómo inicia Marcos, que es posiblemente el primero de los cuatro evangelios que se escribió, cómo sí. presenta Marcos a Jesús? Dice, Evangelio de... Y en griego ahí dice Jesús Cristo, no dice no, Evangelio sí. de Yeshua Hamashia, ¿verdad? Entonces, <laughs> los apóstoles nos enseñaron que podemos referirnos a Él de cualquier forma. Entonces, no. eh, ¿quieres decirle Jesús con toda libertad? ¿Está mal que le digamos Yeshua? Tampoco está mal, pero no bien, es nuestra bien. obligación. Entonces, bien, bien. hermano, no debemos tener problema en, 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 en hablar, en decirle el nombre de Dios en nuestro idioma, y tampoco es correcto hacer eso de los judaizantes de hebreñol, porque tú los escuchas con palabritas de hebreo, ¿verdad? Eh, eh, bendito nuestro Adón, ¿verdad? Eh, toda Rabá, ya no quieren decir gracias, ahora dicen Toda Rabá, ya no quieren decir buenas noches, ahora dicen Laila Tof. ¿Y qué dijo Pablo? <laughs> Pablo dijo que es mejor eh, hablar diez palabras con el entendimiento que diez mil palabras yeah. que no entendamos. Entonces, no tengamos problema alguna en referirnos a Dios en nuestro idioma. No, excelente. Me gusta mucho este término hebreñol. ¿Esto lo has acuñado tú, pastor? O? Eh, no, no, en, en, el, en, este, en esto de estar en esto, eh, ya el, el término lo adopté yo, ¿verdad? No recuerdo de quién, pero sí. hebreñol es lo que ellos hacen. Es Está español así. y siempre insertándole unas 10, 15 palabritas que se saben en, en, en hebreo ellos. No, está guapo, está guapo. Pues muy bien. Pues gracias por todo y, y Shalom, Shalom. Pues Gloria, es que bien. Mira, eh, Pastor, me ha encantado, me ha encantado la entrevista. Ha sido, mira, has contestado todo con gran claridad, con profundidad, con pasajes bíblicos. Creo que ha sido muy útil. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es abrir aquí el chat. Como siempre, queridos hermanos, tenéis este tiempo para lanzar preguntas a nuestro Pastor invitado. De nuevo, como. Buena tradición que tenemos aquí en el canal, como sabéis yo siempre estoy bebiendo mi té, mi agua y tengo que ir al baño. Ahora mismo tengo que salir antes de empezar esta sesión de preguntas, pero Pastor si quisieras ahora tomar la palabra, voy a dejarte aquí con los hermanos y si quieres quisieras simplemente comentar a la audiencia dónde pueden seguiros, si tenéis algunos proyectos para el año 2023, cómo pueden los hermanos apoyaros, etcétera, y yo vuelvo aquí Dios mediante en 45 segundos, ¿ok? ¿Te parece bien? No hay problema, claro que sí. Ok, ahora venga. Okay. Bueno, ok, gracias al hermano eh, Will por esta, por esta oportunidad que me está dando. Bueno, primero que todo, eh, aquellos que no conocen este Ministerio de Teología Paulina, eh, estamos, eh, como lo decía el hermano al inicio, completamente enfocados en tratar de ayudar a, a sanar este proceso de desinformación que los padrinos judaizantes de YouTube han estado haciendo ya por mucho tiempo. En realidad era una gran fiesta la que ellos se tenían a nivel de redes sociales, enseñando cosas. Y bueno, creemos que este, estamos eh, siendo usados por Dios para tratar de, tra de traer un poquito de, de, de conocimiento con respecto a estas preguntas que mucha gente a veces ignora y cae en, 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 la, en las manos equivocadas y se termina judaizando. ¿Dónde pueden seguir ustedes este ministerio? En primer lugar, en YouTube. Nos pueden encontrar como Teología Paulina. También nos pueden encontrar en Facebook como Teología Paulina y en Instagram también como Teología Paulina. Y también decirles que el, este ministerio tiene un instituto bíblico, se llama el Instituto Bíblico Internacional. Es una sociedad este, eh, con responsabilidad, eh, una sociedad anónima con responsabilidad limitada, aquí inscrita jurídicamente en Costa Rica. Y ofrecemos un diplomado en teología paulina, donde la gente puede estudiar teología de manera formal en el instituto, este, eh, online, este, con una gran diversidad de horarios. Así que si hay alguno interesado, nos puede escribir y con, mucha, con mucho gusto les podemos dar eh, toda la información. Hay algunos cursos muy interesantes que damos, como estos: hay un curso que tenemos que se llama Herejías Judaizantes. Es un curso que dura tres meses en donde se capacita en lo que llamamos apologética antijudaizante, que es capacitar al pueblo de Dios para dar respuesta a estas cosas. Yo les quiero decir, hermanos, que de verdad necesitamos trabajar muy duro en esto. Yo ya tengo ya año y medio trabajando en esto y he conocido de matrimonios que han estado al borde del divorcio por entrar, porque uno de los dos entra en esta secta. Eh, tengo, conozco casos donde, por ejemplo, la fa, las familias se reunían a comer. El esposo empezaba a orar por los alimentos y decía en el nombre de Jesús, y salía ya la esposa, ¿verdad?, eh, histérica diciendo que no, que Jesús no, que Jesús es decir caballo, que hay que decir Yeshua, que no diga Jehová, porque eso es un nombre blasfemo, mejor diga el eterno. Y este montón de cosas se empieza a dividir y adrenar los pueblos, la, las familias y las iglesias cristianas. Así que les hacemos un profundo llamado para tener muchísimo cuidado con este movimiento acérrimo y antiguo que es anticristiano. Amén. Pues gracias, pastor. Muy bien. Pues bien, hermanos, vamos ahora a lanzar nuestras preguntas, como siempre. Sé que digo esto en todas las grabaciones, pero las preguntas tienen que ser hechas en buena fe. No estoy interesado en recibir preguntas trampa, ¿no? Queremos preguntas... Limpias. Así que si tenéis una pregunta genuina, queréis aprender, tenemos aquí con nosotros al pastor José Carlos y vamos a, bueno, dar gracias a Dios por este tiempo y lanzar preguntas honestas. ¿okay? Si, si veo una pregunta rara, no la voy a considerar. Que sea una pregunta hecha en buena fe, ¿verdad? con transparencia y esa es la única la única regla que se aplica ahora. Ok, hermanos, así que vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas con nuestro eh, pastor José Carlos. Eh, José Carlos, y abro aquí el chat en StreamYard un segundito. Ok, vamos a empezar con una hermana hoy, eh, su nombre es Isabel, y ella pregunta, eh, Pastor José Carlos, ¿es cierto que algunos de los judaizantes dicen que Pablo fue un falso apóstol? Bueno, yo quiero decir que los judaizantes desde el mismo siglo I no eran un grupo unificado y tampoco lo son en el siglo XXI. ¿Siguen? Eh, hay judaizantes, hay todo tipo de especie, ¿verdad? Y género dentro de ellos, ¿verdad? Hay todo tipo de, de, de pensamientos. Y no todos los judaizantes enseñan que Pablo es un era un falso apóstol. Sí es verdad que algunos judaizantes niegan que, que, que Pablo haya sido apóstol de Jesucristo, por supuesto, porque cuando tú lees los textos paulinos, Pablo choca abiertamente contra ellos, y hay algunos que no niegan los escritos de, de Pablo, pero sí van a torcer los escritos mm, de Pablo, mm. eh, para que de repente el apóstol ya no diga lo que él dice de forma literal. Mm, mm. Entonces, mm. la respuesta sería que siempre dentro de un grupo judaizante, vas a recibir una imagen falsa del verdadero apóstol Pablo, sea por negación o sea porque su imagen ha sido tergiversada, su teología. Mm, wow. Sí, en efecto, y, y como dice Pedro en el primer siglo, uno de Pedro 3:16, hablo de los indoctos, los inconstantes, que tuercen los escritos paulinos como las demás escrituras. Y, y así es. Ya en el primer siglo estaban torciendo al, al verdadero Pablo. Así es. Hermano. ¿Y, y sabes, hermano, sabes, hermano, que, que ese pasaje que tú acabas de utilizar, que es segunda de Pedro 215 quince, eh, segunda de Pedro 315 Gracias. Es verdad. Eh, ese pasaje de Pedro lo usan mucho los judaizantes porque cuando tú encuentras declaraciones tan tan claras como estas de Pablo, cuando él dice por gracia estoy salvos, ¿verdad? Cosas tan claras. Entonces apelan a este versículo de que Pedro dijo de que algunos tuercen las palabras de Pablo. Pero en realidad eso es absurdo porque todo el grueso de los escritos paulinos dejan bien en claro que Pablo siempre creyó que la salvación era por gracia y no por obras. Mm, mm. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ok, eh, vamos a recibir una segunda pregunta. Esta vez de parte de un tal Elvis, que es más bien una pregunta de índole autobiográfica. Eh, pastor eh, José Carlos, eh, ¿algún teólogo de habla hispana o, o no que admiras por sus enseñanzas? Algunos, no sé si quisieras recomendarnos algunos libros, algunos autores, algo así, pastor. Sí, claro. Mira, con respecto a este tema de los judaizantes... Uh, hay un teólogo muy bueno que, que, de hecho, yo he entrevistado ya en algunas ocasiones en la página de Teología Paulina que se llama Rubén Gómez, él es español. Y eh, el hermano Rubén Gómez acaba de sacar un libro eh, relacionado con este tema de los judaizantes. Hay muy poca literatura con respecto al tema de los judaizantes. Yo estoy escribiendo un libro, espero tenerlo terminado para el otro año, pero ya hay un libro que ustedes pueden consultar de él, dos libros, de hecho, uno se llama A Jacob Amé. Y el otro libro se llama Los Frutos Secos del Movimiento de... Ahí está. <laughs> Los Frutos Secos del Movimiento de Raíces Ebreas de Rubén Gómez. Al hermano, eh, yo recomiendo al hermano leerlo y estudiarlo en este, en este campo. Yo también lo tengo, lo estoy leyendo. Muy bueno. Sí, pues excelente. Gracias por el consejo y gracias por la pregunta. Elvis, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Eh, bueno, a lo mejor bueno, tengo aquí una pregunta de escatología no sé si entrar bueno, puedes, leer, sí, ten la libertad pastor, eh, si no, yo sé que a veces las preguntas escatológicas eh, a lo mejor no tienen mucho que ver pero bueno, si quisieras eh, tenemos aquí una pregunta desde Murcia eh, David Eduardo nos está preguntando si los dos testigos de apocalipsis eh, representan la iglesia, yo no sé si tienes una, una opinión al respecto si prefieres pasar otra pregunta eh, allá, allá tu hermano Sí, bueno, yo, yo pienso, hermano, que lo que nosotros tenemos que saber para contestar esa pregunta es algo muy interesante que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 21. En el Evangelio de Juan, el capítulo 21, nosotros encontramos de que había un rumor de que el apóstol amado, Juan, no iba a morir an, hasta la venida del Señor Jesucristo. Uh -huh. Eso lo dice así, ¿verdad? Eh, eh, y si yo quiero que quede que a ti y dice la Biblia y desde aquel momento salió un rumor de que aquel discípulo no vería la muerte pero Jesús no le dijo eso sino que le dijo si yo quiero que quede hasta que yo vengue que a ti entonces qué estamos aprendiendo de este tema estamos aprendiendo de que cuando se, se trata de temas escatológicos nunca es fácil este, apuntar verdad a las cosas a veces imagínense que si en el tiempo de los apóstoles en el tiempo de los apóstoles estando vivos ellos había una falsa idea escatológica de que Juan no iba a morir, y tuvo el mismo apóstol Juan que aclararla, cuanto más nosotros. Entonces, uh -huh. con respecto al tema de los dos testigos, ¿qué le puedo decir? Bueno, hay muchas posturas de quiénes son los dos testigos, y yo pienso que lo único que debemos hacer ante esas posturas es informarnos, tratar de, de convencernos por aquella que nos parezca la más bíblica. Pero no considero que sea correcto dogmatizar estos temas, sí, porque qué sí, problema sí. está cuando alguno dice, yo creo que es Moisés y Elías. Entonces, como yo no creo que es Moisés y Elías, sino que yo creo que es Moisés y Enoch, tal vez digo sí, yo, sí. ya te trato de hereje. Y eso no está sí. bien, porque son doctrinas secundarias y debemos tolerarnos ante doctrinas secundarias. Amén. Amor, lo los dos testigos son eh, los pastores José y Carlos. Y Will Graham, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sacamos una nueva <laughs> interpretación del pasaje. <laughs> Ahora nos van a tachar de herejes. <laughs> no, Dios. ni quiera Dios, la Biblia enseña, dice que la bestia los matará, ¿verdad? Pero y es interesante que aún el tema de los dos testigos, inclusive hay gente que ni siquiera cree que sean personas, sino que hay gente que cree que son cosas también, ¿verdad? Entonces, yeah, sí, sí, sí. en cuanto a los, yo creo que son muy pocos los temas escatológicos que podemos tener completa seguridad entre ellos diría yo que, por supuesto, la segunda venida de Cristo es un hecho de que la segunda de de venida de Cristo ocurrirá, es un hecho de que ocurrirá eh, una resurrección de los muertos, es un hecho de que habrá cielo nuevo y tierra nueva, pero ya los otros temas son, creo yo, que secundarios y están abiertos a mucho tipo de interpretación. Amén, amén. Ok, gracias por la pregunta, Eduardo. Eh, Ahora nos pregunta eh, Pastor se Carlos, eh, bueno, no, de nuevo, eh, si, si no tiene una opinión al respecto, eh, tranquilo, me, puede, me lo puede decir, no hay ningún problema. Eh, ¿Piensa, Pastor, que el dispensacionalismo puede haber influenciado al movimiento neojudaizante, sí o, o no? Sí y no al mismo tiempo. Sí en el sentido de que el, dispensacional, el dispensacionalismo tiene a, a la nación de Israel en una posición muy importante. Y eh, debemos reconocer, que los judaizantes existieron en el siglo I, pero casi que los demás siglos, casi que los otros 20 siglos de la, de la historia del cristianismo desaparecieron. Cuando se volvieron a levantar los movimientos judaizantes? En el siglo XX, con el retorno o con la fundación del Estado de Israel en 1948. Entonces, estos movimientos prosionistas y mucho de ese pensamiento dispensacionalista que pone a Israel en una posición muy especial. Por supuesto que le dio fuerza a este movimiento de los judaizantes, pero también al mismo tiempo hay elementos del dispensacionalismo que, este, que chocan abruptamente con el pensamiento judaizante. Por ejemplo, el tema de las dispensaciones, ¿verdad? Eh, los judaizantes insisten en que nosotros debemos este, estar viviendo como en los tiempos de la ley. Eso es un tema que choca abiertamente con el dispensacionalismo casi que no se puede encontrar eh, realmente un legítimo cambio en, lo, en los movimientos judaizantes entre lo que es el antiguo y nuevo pacto, ¿verdad? Casi que quieren vivir en a la sombra del antiguo, entonces ahí también van a tener puntos en contra de eh, con el dispensacionalismo. La mayoría de los judaizantes no creen en que haya un arrebatamiento secreto, es otra diferencia fuerte entre los judaizantes y los dispensacionalistas. Pero la respuesta es sí y no. Sí se, nutraron, se okay, nutrieron okay. de algunos elementos y hoy en día se oponen a algunos elementos clásicos del dispensacionalismo. Ok, muy bien. Y gracias por la pregunta, eh, hermano Aaron. Eh, una vez más. Ok, tenemos a Carlos desde Alemania. Él nos pregunta, eh, Pastor José: ¿Cómo justifican los judaizantes no cumplir con la ley tocante a la vestimenta? Um, ¿sí? ¿Tienes sí. algo que decir al respecto? ¿Sí? sí, claro, es que, es, okay. que es, es precisamente lo que yo decía, hay judaizantes de judaizantes, porque hay algunos que los ves que se dejan la barba larga, ¿verdad? Que usan este equipa hay otros que usan un manto, eh, otros no, otros se rapan el cabello, así como tú y yo, eh, se, se rasuran la barba. Entonces, todo esto depende del, del nivel de judaizante con el que estés tratando. Entonces, es evidente que nosotros los gentiles, no estamos obligados a esas cosas porque nuevamente esos mandamientos eh, de carácter le litúrgico eran propios de Dios y los hijos de Israel, no entre nosotros los gentiles. Dios se los dio a los hijos de Israel para que ellos se separaran y se diferenciaran del resto de las naciones que ellos estaban rodeados, pero no es, no es un, eh, un, una, una obligación de nosotros los gentiles hacer esas cosas. Por supuesto que nosotros, los gentiles, yo quisiera agregar aquí, hermano eh, Will, que hay que dejar algo claro: tampoco el cristianismo es antimonionista, tampoco el, el cristianismo va en contra de los mandamientos, porque el cristianismo confirma los mandamientos. En toda iglesia de la doctrina, ustedes van a escuchar la predicación de la santidad, del no robar, del no fornicar, del no adulterar. Y debemos recordar que el nuevo pacto es más bien una confirmación de los nuevos, de los, de los mandamientos. Dice la Biblia, eh, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Pero lo que pasa es que no debemos olvidar que las leyes que estaban en la ley no son para todos. Hay leyes que eran exclusivas para los sacerdotes, hay, hay leyes que eran solo para las mujeres, otras solo para los hombres. Inclusive había mandamientos que eran solo para los leprosos. No le pidamos a los gentiles que hagan, que hagan mandamientos que eran solo propios de los hijos de Israel. Amén, amén. Pues gracias por la claridad y muy bien contestada la pregunta. Bueno, tenemos a, con nosotros hoy también el doctor Enuel Hernández. Uh, siempre eh, recomendamos su canal, ¿verdad? Estamos muy agradecidos al Señor por su labor en las redes. Así que, hermanos, si no estáis suscritos al canal del doctor Enuel Hernández, eh, de nuevo animamos a que todos sigáis el canal de Teología Paulina. Y también el canal del doctor Enuel, a ver qué va a preguntar hoy. Eh, una pregunta: Michael Root, eh, él ya salió en la charla hoy. Eh, él dice que el ministerio de Jesús solo fue de un año, ya que solo hay una Pascua y Juan 64 fue añadido después del concilio de Nicea. ¿Fueron tres años de ministerio o un año de ministerio? ¿Existe alguna evidencia? No sé, Pastor, ¿tiene alguna opinión al respecto? Claro, bueno, en, en realidad lo que tenemos que entender, hermano, es que, mira, esto es una barbaridad de lo que dice Michael Ruth, ¿verdad? En, en el Evangelio de Juan se nos describen con toda claridad tres pascuas. La primera de ellas está en Juan capítulo 2, versículo 13. La segunda está ahí donde indica bien el doctor en, de, en Juan capítulo 6, versículo 4. Esta es la que... El padrino judaizante Michael Ruth dice que la iglesia católica se inventó y la otra la encontramos en Juan, capítulo número 13, Juan, capítulo número 13, versículo 55. Entonces, el evangelio de Juan nos registra tres Pascuas. Si nosotros nos fijáramos solo en los evangelios sinópticos, eh, encontraríamos que solo se habla de una Pascua. Entonces, quedaría la, la, idea, quedaría la idea de que este. El ministerio de Jesús duró poco más de un año, pero en realidad la evidencia es la siguiente. Mira, no, no he visto un solo manuscrito, yo eh, no, he, no he encontrado un solo manuscrito de los más antiguos que tenemos griegos, como el sinaítico, como el vaticano, como el alejandrino, o inclusive el, eh, ahorita no recuerdo todos los demás, pero no encuentro uno solo de ellos que omita esa Pascua de eh, Juan capítulo 6, inclusive, sí. si tú lees otras versiones independientes como la versión peshita, que es sí. una versión que se sirve de manuscritos arameos del siglo 4, también, siglo 4, siglo 5, también vas a encontrar es, eh, que se registra esa Pascua este, con, toda, con toda claridad. Entonces, no hay evidencias, no hay evidencias de que los manuscritos más antiguos eh, omitieran esa Pascua y que esa Pascua de Génesis 6, perdón, de Juan 6, sea algo posterior, algo que, que encontráramos solo, por ejemplo, en el textus receptus, algo así, mm -hmm. no, eso no ocurre. Entonces, esto, se, esto, esto yo lo llamo literalmente delirios, delirios de Michael Ruth, porque mm -hmm. yo, yo vi ese video de Michael Ruth donde él empezó a decir de que esa Pascua eh, se la inventó la Iglesia Católica y él empezó a decir de que es que... Eh, Eusebio de Cesarea este, que era uno de los, según él uno de los eh, subordinados de Constantino tenía la idea de que el imperio de Constantino iba a durar mil años y estaba tratando de encajar la profecía de las 70 semanas con el imperio Constantino. Yo esto lo dice Michael Rood en, en uno de sus videos y yo nada más me puse a pensar en dónde dijo semejante cosa Eusebio de Cesarea porque yo he leído a Eusebio y yo nunca he encontrado semejante cosa que él diga. Entonces, ¿de dónde se saca este señor esas afirmaciones de decir que fue Eusebio de Cesarea, influenciado por Constantino, el que agregó esa Pascua al Evangelio de Juan? No queda otra palabra más que delirio, es un delirio para mí. Y qué, eh, disculpa, porque yo, pregun yo pregunto aquí desde la ignorancia. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene? ¿no? Si, por ejemplo, ¿por qué quiere él decir que Cristo solamente estuvo un año ministrando y no tres? ¿Hay algún... Por, ¿Por qué? ¿Por qué insiste en este punto? ¿Hay alguna razón? Sí, todo es parte de... Eh, todo es muy sutil. Es, todo se trata de crear un odio contra la Iglesia romana, contra Roma, para que cuando la, el... el, el ¿Cómo decirlo? El veneno, ¿verdad? Haya entrado en las personas, después tenga un efecto muy sutil. Porque, por ejemplo, volvemos a lo que hablamos en el inicio, si yo enseño a la gente a odiar a Roma con desinformación, ¿verdad? Diciéndoles de que la iglesia romana se inventó esa pascua del, del, del capítulo 3, o si me invento un cuento de que la iglesia romana quemó todos los textos de manuscritos hebreos de los primeros siglos, y yo empiezo con esa serie. De desinformación al estilo de Dan Brown y su novela El Código sí. da Vinci, ¿qué pasa? Bueno, que cuando entonces yo vengo y digo otra cosa, como eh, nos han presentado un evangelio diferente, nos han engañado, inmediatamente sí. tiene, tiene efecto porque yo ya odio a claro, Roma, sí, sí, sí. ¿verdad? No, entonces, okay. sí, sí, todo sí. esto viene, hermano, con la idea no. de presentarte un Jesús diferente. No hay uh -huh. ningún problema que el ministerio de Jesús haya durado menos de tres años, eso no hay problema. Uh -huh. Pero es que todo tiene que ver con redefinir lo que la Iglesia siempre ha creído, ¿verdad? Ya no resulta que ya Jesús no murió un domingo, sino murió un sábado. Eh, perdón, no resucitó domingo, sino que resucitó sábado. Resulta que Jesús no murió en una cruz, murió en un madero. Resulta que el ministerio uh -huh. de Jesús no duró tres años o poco, o poco más o poco menos de tres años, sino un año. Y todo se trata de ir minando. La confianza del pueblo en la Biblia eh, 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 con una estrategia muy sutil contra eh, el, el odio contra Roma. Yo no soy católico ni los estoy defendiendo, pero es la estrategia que ellos utilizan. Ah, muy bien, muy bien. Pues gracias por aclarar este punto. No entendía ahí la importancia, pero ahora, claro, cobra, cobra sentido. Ok, gracias, Pastor. Ok, Luis Rodríguez nos pregunta, ¿eh, ¿qué hacen los judaizantes con textos como Gálatas 3? Bueno, al principio ya de la declaración dijiste, Pastor, que. Eh, muchos de estos que se están convirtiendo al momento en eh, judaizante no conocen hebreos no conocen romanos no conocen gálatas qué hacen los judaizantes con textos como gálatas 3 24 y 26 que dicen que la ley fue un ayo un maestro para llevarnos a cristo claro es que eh, lo que la gente no entiende es que es que hay mucha desinformación hermano mira aquí el problema está el construir eh, falacias de hombre de paja para después atacar el cristianismo. Por ejemplo, tú escuchas a Michael Root y los grandes padrinos, padrinos judaizantes del YouTube y te dicen que en las iglesias enseñamos que es maldición guardar los mandamientos. Algo que yo acabo de eh, dejar en claro que no es así. Más bien, toda iglesia de sana doctrina te enseña eh, el, el valor de los mandamientos. El nuevo pacto no es contrario a los mandamientos. Esa es un, 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 una falacia de hombre de paja. Entonces siempre va a ocurrir el desprestigio. Y en cuanto a estos pasajes eh, que dice Pablo, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo el tutor. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que la gente no quiere entender? Eh, el problema está, hermano, en que siempre que los judaizantes encuentren aquí declaraciones tan claras como esta, de que una vez llegado Cristo ya no estamos bajo el tutor, los judaizantes siempre van a decir, sí, pero es que se está refiriendo a la ley oral, no a la ley escrita. Ah y lo que siempre tenemos que resaltar es que ellos deben demostrar en el contexto bíblico dónde se está de, eh, evidenciando de que se esté hablando de la ley de la ley es eh, oral y no escrita porque sabes una cosa cuando la biblia habla de la ley oral la biblia utiliza una expresión muy clara que está en mateo 15 y en marcos la, la tradición de los ancianos ese es el término que la biblia utiliza para referirse a la ley oral Así que en Hechos capítulo 15 no se estaba discutiendo. Mira, déjame, déjame ponértelo por este lado. Imaginemos, hermano, por un momento que en Hechos 15 los apóstoles se están reuniendo para discutir si los gentiles deben guardar ley oral o no. Yo, yo hago esta pregunta: ¿de verdad habría falta de reunirse cuando Mateo 15 es tan claro? Donde Jesús los condenó a los fariseos y les dijo. Este pueblo enseña mandamientos de hombres como doctrinas de Dios. No hacía falta un concilio para eso, porque Jesús fue vehemente en rechazar la ley oral, el poner cargas en las personas y enseñar doctrinas humanas como mandamientos divinos. Entonces, no hacía falta un concilio de Jerusalén en Hechos 15 para hablar de la ley oral. Claramente, el tema que se habló en Hechos 15 era si los gentiles debían guardar la ley de Moisés al añadirse a la fe en el Mesías. Y la conclusión de los apóstoles es que cuando se refiere a cualquier tema litúrgico, festivo, dietético, ceremonial, uh -huh. ninguno de esos tipos de mandamientos aplican para los eh, gentiles. Uh -huh. Y ni que nos vengan a decir que entonces si afirmamos esto estamos enseñando que entonces se puede, se puede robar, se puede matar, se puede fornicar, porque evidentemente no es así. Esos mandamientos nosotros sabemos que son correctos porque los tenemos de, desde la ley de la conciencia. Génesis 3.22, ¿eh? aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y Pablo, en Romanos 2, dice con toda claridad que los gentiles que no tienen ley, refiriéndose a la ley mosaica, tienen ley de la conciencia, entonces mm, claro que mm, los gentiles mm. estamos llamados a guardar los mandamientos morales y espirituales, como el no adorar ídolos, no adorar a los demonios y todas estas cosas. Pero nunca se nos pidió cuestiones litúrgicas. Vale. Estupendo, sí. Es, esto también la cuestión de las bueno de, de guardar eh, la ley, etcétera, tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. Aquí en el canal eh, hace un par de semanas hice una encuesta porque se ve que tengo a bastantes seguidores católicos. Y aquí tenemos una pregunta muy común de parte de la comunidad católica. No sé si Ryan mismo será de tendencia católica romana o no, pero él, él dice: en Santiago eh, 2, versículo 24, eh, dice que las obras juegan un papel para la justificación. Ahora, ¿cómo se armoniza este texto con la doctrina paulina de la justificación no por obras? Entonces, ¿cómo podemos aquí reconciliar a. Pablo y a Santiago en sus doctrinas de la justificación. Esta sería la pregunta. Claro, mira, las obras tienen un papel en el sentido de que son evidencia de una verdadera salvación, de una verdadera justificación. Lo que pasa es que la gente no entiende el contexto en que, la, en que las personas están escribiendo. Mira, cuando, pa cuando Santiago escribe... Eh, debemos recordar que Santiago escribió una carta judío mesiánica. No es una carta para nosotros los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Porque eh, Jacobo 1:1 dice así: Jacobo esclavo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la diáspora salud. Entonces, eh, el hecho de que un judío abrace la fe en el Mesías no significa que se tiene que ir en contra de los mandamientos de la Torah. Eso es lo que, lo que Santiago estaba queriendo hacer en, en, Santiago 2, en Santiago, ¿verdad? Cuando él empieza a mencionar en el 2.24, eh, lo leo aquí rápidamente, eh, veis que el hombre es declarado justo por obras y no solo por fe. Así también, Rabla Ramera no fue declarada justa por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como su, eh, el, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cuál es el problema que está atendiendo Santiago? Santiago está atendiendo un problema en donde hay algunos judíos que se han convertido al Mesías, que creen que ahora por creer en el Mesías, se deben olvidar de los mandamientos. Santiago les dice que no, no se deben olvidar de los mandamientos. Pero Pablo está poniendo en Romanos eh, principios de fe principios, eh, Pablo prácticamente en Romanos lo que nos está explicando es eh, el cristianismo, cómo, cómo piensa el cristianismo. Y lo que Pablo nos está enseñando, hermano, es que siempre, siempre se ha enseñado que la, la salvación es por gracia. Y eso Pablo lo hace apelando a la misma Torah. Pablo mm. dice en Romanos capítulo 4, versículo 9, empieza a hablar, eh, dice así. Mira, esta es la mejor definición de gracia que podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué pues halló? Estoy leyendo Romanos 4.1. ¿Qué halló Abraham nuestro padre? Según la carne. Pues si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, sí. pero no ante Dios. Pues qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Y si seguimos ah, leyendo el capítulo 4, Pablo empieza a resaltar algunas cosas interesantes del Génesis 15.6. ¿En qué condición Abraham creyó? En la circuncisión o en la incircuncisión. Y entonces ahí él empieza a enseñar que no tiene nada que ver la ley de Moisés con la justificación. De hecho, él en la, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo número 14, dice abiertamente, dice abiertamente que en Cristo se puede encontrar aquella justificación que los hijos de Israel nunca encontraron a través de la ley de Moisés. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No hay contradicciones en, en ellos dos. Lo que pasa es que los dos están eh, present están ante públicos diferentes y están escribiendo con motivaciones diferentes. De hecho, Pablo también confirma de que las obras son importantes. Pablo dice en Romanos 6.1, pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Entonces, la salvación es clara desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es por gracia. Y son las obras las que van a evidenciar. Que realmente hay salvación en nosotros. Entonces, por eso Santiago escribió lo que escribió. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Sí, to, todo el Antiguo Testamento. En efecto, la ley y luego los profetas, porque el propio Pablo cita Habacuc 2,4, ¿no? El justo por la fe. Por la fe vivirá, desde luego, el texto de Génesis que has citado. Exactamente. Pues gracias. Buenísima la explicación. Tenemos ahora una pregunta desde Bogotá, Colombia. Carlos Arturo pregunta. Eh, Pastor, ¿serán los movimientos cristianos actuales que enseñan solo motivación? O sea, me imagino que tipo mensaje humanista. Prosperidad. Sí, prosperidad. ¿Son ellos culpables de que el movimiento neojudaizante crezca y tenga tanta influencia? ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto? Totalmente de acuerdo con, con sí, sí. Carlos Arturo. Yo creo que son responsables, porque ante la flojera de no querer estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, esta es la consecuencia que nos está... Abofetando, dando una bofetada a la iglesia a mediano uh -huh. y largo plazo. Uh -huh. Mira, hermano, el trabajar en contra del movimiento de raíces hebreas es una tarea que tenemos que tomar con toda seriedad. Te voy a decir por qué. Cuando, cuando una persona, a un cristiano, le tocan la puerta unos testigos de Jehová, casi siempre los cristianos ya saben de antemano que van a, que, que están ante una secta. Mm, y mm. también pasa si les toca a la puerta un mormón. Bien, mm. saben que están ante una secta, pero cuando, pero todavía nosotros no hemos logrado darle esa etiqueta a nivel de iglesia al movimiento de raíces hebreas. Y necesitamos que los hermanos entiendan y se codifiquen y entiendan que son una secta, que mm, niega wow. la gracia. Y esto es muy grave, déjenme decirles, porque Pablo dijo bien claro que el evangelio es poder de Dios para salvación y si tú crees en un evangelio diferente que está basado en obras es un asunto de salvación muy serio porque solo amén. el verdadero evangelio salva amén, amén. no un evangelio falso sí 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 amén amén así es exactamente así que estos son movimientos que en efecto no están llevándonos hacia un estudio sistemático de la palabra de Dios están destruyendo nuestra fe y por tanto es más fácil recibir, ¿cierto? Las claro. opiniones de, de sectarios. Así claro, es. porque los judaizantes no evangelizan, ellos no evangelizan, ellos se infiltran, como lo dice Paulo, ¿verdad? Que habían intrusos eh, infiltrados para poder este, reducir a esclavitud la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, uh -huh. este, a ver, yo quiero decirle a los pastores que nos están escuchando, ¿qué debemos uh -huh. hacer? si un hermano de nuestra congregación empieza a enseñar estas cosas a los demás, porque eso es lo que pasa, se infiltran. Mm. Bueno, como dice la palabra, ve y llámalo, habla con él, hazlo tratar de entrar en razón, si no hace caso, ve y llama a un testigo, y si no hace caso, pues díselo a la iglesia y expúlsalo de la iglesia, mm. porque no mm. olviden mm. que un poco de levadura leuda toda la masa. Yeah, amen, Entonces, amen. a esta gente hay que expulsarla de las iglesias, eh, siempre por supuesto dándosele primero la oportunidad de arrepentirse. Pero de que no nos debe temblar el pulso para expulsarlas, no nos debe de, de temblar el pulso porque literalmente es como una infección sí, sí, que sí, empieza sí, a llenar sí. de gangrena todo el cuerpo. Mm, mm. Amén, amén, amén. Pues ahora tenemos una pregunta fascinante. Eh, Bruno Godínez nos eh, pregunta, eh, pastor, ¿qué hacen los judaizantes con...? Me imagino que estará pensando aquí tal vez en los judíos que no creen que Jesús de Nazaret sea... El Mesías, ¿qué hacen ellos con Isaías 53, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque nos permite aclarar que no debemos confundir un judío mesiánico con un judaizante. Porque mm. un judío mesiánico es aquel verdadero judío que después de escuchar al Mesías del Mes el Evangelio del Mesías se convierte a él. Ejemplo, mm. Pablo, Pedro, todos los apóstoles eran judíos mesiánicos, eran verdaderos judíos convertidos al Mesías. Pero aquí estamos hablando de gentiles, de personas como yo que son más gentiles que mandados a ser y que de repente se creen hebreos por el amor de Dios, ¿verdad? Y usted ve, los ve y es claramente que tienen ascendencia inca o maya o bribri o chorotega, no sé, y de repente se quieren creer hebreos. Esto eh, no es así. De hecho, yo tengo muchos testimonios de gente que nos escribe en la página de Teología Paulina. Es que, es que tenemos un judío mesiánico que llegó a la iglesia que nos está diciendo que tenemos que guardar Shabbat. Y sabes una cosa: que no es un judío mesiánico, es un judaizante, es un gentil oh, que de repente yeah. se cree okay. hebreo. Sabes que los verdaderos judíos mesiánicos eh, no piden a los gentiles que guardemos Shabbat. Nosotros en el Instituto Paulino tenemos un profesor judío mesiánico y él, y, y él sostiene también que el Shabbat no es para los gentiles. Entonces, los verdaderos judíos mesiánicos no te piden que te judaices. Ah, muy bien, gracias por esta aclaración, eh, muy, muy, muy interesante. Ahora, Javier pregunta también algo bien interesante: eh, Gálatas 2, del 11 al 13, un pasaje, ven, bueno, creo que el episodio histórico más destacado de Gálatas, ¿cierto? Cuando Pablo reprende a Pedro, lo leo rápidamente, Galatas 2, del 11 al 13. Cuando Pedro vino, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizantes? la pregunta, Javier, es: ¿cómo explican los judaizantes este texto? Porque a primera vista, ¿verdad?, está atentando directamente contra los judaizantes. ¿Qué, qué dicen ellos ahí? Bueno, eh, es que es lo que les decía, ¿verdad? La, la misma excusa de siempre. Aquí están diciendo que Pedro estaba enseñando a los gentiles a seguir leyes orales dietéticas. Okay? ok, pero mira, te voy a decir por qué es bien ridículo esto. ¿Qué significa judaizar aquí? Esta es la palabra griega, yudatsein, en griego. Y esta palabra también aparece, mi querido hermano, en... El libro de Esther en la versión Septuaginta, eh, cuando dice la Biblia que recordarás que el rey eh, hizo un edicto de que los judíos se podían defender, y dice la Biblia que muchos de los gentiles del terror, verdad, de que los, gentiles, los judíos se iban a, a defender, dice la Biblia en el libro de Esther que muchos de ellos empezaron a judaizarse y se circuncidaban, dice la Biblia en, en la Septuaginta. Entonces, mira qué interesante. La palabra juda en, en en la primera vez que aparece ahí en la Biblia griega tiene una connotación positiva porque se está diciendo que judaizarse es bueno. ¿Por qué? Porque los gentiles, según Pablo, recordemos que Pablo enseñó que los gentiles sin Cristo estaban sin esperanza en el mundo. Mm. Resulta que estos gentiles, al ver lo que la victoria que Dios les estaba dando a los hijos de Israel, entendían que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y se añadían a ese pueblo, y eso era perfectamente posible. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se llama judíos prosélitos, eran gentiles que reconocían que el Dios de Israel era el Dios verdadero y se hacían como un nativo de los hijos de Israel. Entonces, en Esther, la connotación de judaizar es correcta, es, es positiva. ¿Qué significa judaizar? Que los gentiles se conviertan al judaísmo. Pero resulta que ahora en Gálatas, perdón, es mala. ¿Por qué es mala? Porque ahora el Mesías es el que nos, el que nos ha hecho cercanos. Ahora ah, el Mesías con su sangre es el que ha eh, 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 quitado el muro de enemistad que había entre los dos pueblos, haciendo de los dos uno. Ahora el Mesías es el que nos ha hecho copartícipes de los de los pactos y parte de la familia de Dios. Ah, Entonces, ahora judaizarse está mal porque ah, hace vana la cruz de Cristo. Entonces, ah, en ah, el Antiguo ah. Testamento, si un gentil Quería participar de estas bendiciones, tenía que judaizarse, tenía que circuncidarse, empezar a guardar Shabat y compartir, comportarse como un judío para alcanzar estas bendiciones. Pero ahora en el nuevo Testamen, en el nuevo pacto, esto está mal porque es el Mesías el que viene a darle esta esperanza y bendición a los gentiles para que ahora nosotros los gentiles tengamos parte en la rica sabia. Amén. Amén. Excelente. Pues muy bien, hermanos. Eh, yo, vamos a decir una sola pregunta porque aquí en España son las 11:50, eh, día 28 de diciembre. Creo que todos hemos disfrutado grandemente de la entrevista de hoy. Dice Carlos: Esta entrevista es un tesoro. Alexandra dice: Aleluya. Gloria dice: Amén. Que se me ha sido el comentario. Recibimos una pregunta más y luego eh, vamos a ir acabando con una oración final. Y una vez más, muchas gracias, Pastor, por toda la energía. El esfuerzo ha sido una pasada. sea al Señor. Amén. Ok, lo que me para hoy es, eh, a partir de Juan 13, y es el hermano Emmanuel JFG, pregunta pastor, una duda, ¿cuáles son los mandamientos que Jesús tiene en mente en Juan 14? Claro, Jesús en varias ocasiones dice, si me amáis, guardad los mandamientos. El que me ama, ese es el que guarda mis mandamientos. Eh, el que no me ama no guarde mis mandamientos. Entonces, en este párrafo, Cristo decía en tres ocasiones explícitamente que la señal de un verdadero amor hacia Dios, hacia Cristo, es obediencia a los mandamientos. Entonces, la pregunta de Emanuel es: ¿cuáles son estos eh, mandamientos? Bueno, con mucho gusto. Eh, cuando a mí un judaizante me dice que Jesús dijo: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo a ellos les digo amén, amén y amén. Pero cada uno de nosotros guardará los mandamientos que Dios nos está pidiendo. ¿Cuáles son manda a ver, ¿cuáles son los mandamientos que no son para los gentiles? Mira, la Torá es clara de forma literal. Eh, mira, eh, lo mencionamos anteriormente a manera de resumen. Levítico 11, que habla de las leyes dietéticas, háblale a los hijos de Israel. Levítico 23, que habla de las festividades, eh, Pascua, Pentecostés, eh, tabernáculos, etcétera, etcétera. Háblele a los hijos de Israel. Eh, el Shabbat, eh, Éxodo 31, es un mandamiento eterno entre Dios y los hijos de Israel. La circuncisión, eh, cuando se dice, por ejemplo, mi pacto será solo con Isaac, el que te parirá Sara. Todos ese tipo de mandamientos litúrgicos, ceremoniales eran propios de los hijos de Israel. A nosotros los gentiles lo que nos quedan son los mandamientos morales, porque siempre los hemos guardado, aún antes de la entrega de la ley de Moisés. Mira, en el libro de Génesis, nosotros encontramos, a, encontramos que Abimelech, antes de la ley de Moisés, tomó a Sara por mujer. Y Dios le dijo, eres hombre muerto, porque la mujer que tienes no es tuya. Y entonces Abimelech contesta y dice, Señor, ¿Vas a castigar al, a, a, al inocente? ¿No hice yo esto con pureza de manos? ¿Cómo Abimelech sabía lo que era puro de manos? Porque tenemos una ley moral, Génesis 3:22. Entonces, nosotros los gentiles hemos sido llamados, y eso está claramente en las cartas eh, Paulinas, Paulo constantemente nos llama a guardar los mandamientos morales. Pablo nos dice... Que ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Mandamientos morales y también mandamientos espirituales. Pablo también dice: No participen de la mesa de los demonios, refiriéndose a los alimentos que eran sacrificados para los ídolos. Mm. Pero lo que ustedes nunca, qué gran nunca, van a encontrar en los escritos paulinos es al apóstol de los gentiles pidiéndonos que hagamos esos temas ceremoniales. Nunca. Entonces, ¿cuáles son nuestros mandamientos? Los que hemos de guardar. Todos aquellos que sean de carácter moral e espiritual. Los litúrgicos eran para los hijos de Israel. Magnífico. Amén. No podéis estar más de acuerdo. Gloria a Dios. Así es. Amén. Este punto, de hecho, hermanos, eh, a, a principios de la grabación nos compartí un enlace de un enseñante que di sobre este tema hace un mes en la iglesia. Uh, y, y justo hablo no sobre esta distinción entre la ley litúrgica, luego la ley moral eh, esta distinción trazada por el pastor pues pastor eh, José Carlos para mí ha sido un gusto eh, sé que bueno nunca nos habíamos conocido o sea cara a cara así que ya veo que eres muy guapo yo yo más feito pero bueno ha sido un, un gusto no compartir este tiempo espero que en el futuro podamos volver a hacer eh, otra entrevista juntos ha sido eh, una alegría y no sé antes de pedirte que ores para despedirnos ¿Hay algo que quisieras decir a los, sabemos que estamos entrando en un nuevo año, 2023, ¿hay algo que quisieras compartir con los hermanos? ¿Una palabra de exhortación, de consejo, de ánimo? No sé si ¿sí tienes algo en el corazón, si no, ¿no? Pero no sé. Sí, claro que sí. sí. Bueno, okay. primero que todo, hermano, darte un sincero, un sincero agradecimiento por esta entrevista. Mm. Para mí mm. ha sido un honor este, mm. que me hayas invitado. Yo he venido siguiendo tu trabajo que has estado haciendo en YouTube. Ah. Y me parece muy bueno y muy edificante. Eh, eh, así que eh, yo mismo en mi, en mi página de, de Teología Paulina y en Facebook eh, hablé de que siguieran también tu página. Me parece un buen trabajo. Así que eh, para mí es un honor que me hayas invitado. Eh, quiero decirte, hermano, que claro que sí, que con mucho gusto podemos tener cuando quieras otra, otra entrevista. Yo espero también en, en algún momento entrevistarte a vos. Eh, figúrate que España es la décima nación que Más sigue teología paulina en el mundo, así oh. que nosotros para el 2023 tenemos una serie de giras por esas naciones, las 10 naciones que más siguen teología paulina. Entonces, quizás en algún momento nos veamos allá en España y vamos oh, a echar las manos. Y eh, sí a manera de consejo, hermano, a la, a la gente que es un tema medular, yo quiero insistir y cerrar esta enseñanza con Efesios 2:20. Miren, Pablo nos da a nosotros los gentiles un mandamiento muy importante. Y es este. Dice Pablo lo siguiente, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en el cual, en el que cada... En, eh, Sí, siendo Cristo Jesús. En Él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser santuario santo amen. en el Señor. Pablo nos amen. está recordando que la norma que rige la el cristianismo no son tradiciones, amen. no son doctrinas extrañas, es la cátedra de los apóstoles. Amen, amen, amen. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la gente a esto. Hoy en día tenemos ese problema por todo lado. Tenemos a los judaizantes que quieren enseñar doctrinas que no son apostólicas. Y tenemos gente que quiere hacer, por ejemplo, de los padres apostólicos una norma que rige el cristianismo. Tampoco es correcto, porque la única norma que puede regir el cristianismo es la autoridad de los apóstoles. Y la mejor fuente que nosotros tenemos de la autoridad de los apóstoles es la escritura. Así que yo los motivo para que estudien con mucha profundidad la Biblia, eh, metasen en sus iglesias a estudiar la doctrina, hablen con sus pastores, pídanle que, que ustedes quieren ser parte del discipulado de la iglesia, estudien en institutos bíblicos, como puedan, pero vuel volvamos a la escritura porque esto es algo que no podemos nosotros jamás olvidar. La escritura es donde encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Un fuerte men, gloria a Dios, sola escritura, bendito sea el nombre del Señor. Pues, pastor, vamos a, a pedirte, pues, que nos despidas con una oración final. Una vez más, hermanos, gracias por habernos acompañado. Ha sido una gozada y seguramente vais a querer ver, volver a ver algunas partes del, de la charla de hoy. Ha sí, sido un tema muy profundo e interesante. Así que, eh, pastor, si nos despides y vamos aquí apagando. Claro. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor, tú no nos dejaste solos, nos has dado el Espíritu Santo que nos recordará todas esas cosas que Jesús dijo y enseñó. Y esas cosas que Jesús dijo y enseñó, Señor, están en tu palabra. Así que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a que nuestro corazón se vuelva completamente a tu palabra porque es la única que tiene el poder de transformar la mente humana. Mm. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos des ese querer como esas, ese hacer, esa, esa fuerza física y espiritual y emocional que necesitamos para estudiar de todo corazón la palabra de Dios. Gracias, Padre, por, por los hermanos que han escuchado esta entrevista. Gracias al hermano Will por su generosidad. Y bendícenos, Señor, a lo largo de la distancia, todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, Muy buenas noches, hermanos. Y acabamos diciendo, como siempre, Sole, Deo, Gloria. Aleluya.